Carnales, carnalitos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Alguien me oye? ¿Cómo están en este maravilloso viernes? Me duele la espalda. Hola, muy buenas. Octamaster, bienvenido, eres el primero que se pasa por... Cállate, Gaming, cállate. Hola, Ibis, un saludo. Ya empezamos también en YouTube, ¿no? Creo que sí. Escúchame, ya va, déjenme abrir aquí los dos chats. Porque, como siempre, yo abro los dos chats en la laptop, entonces tengo que poner pequeño el de YouTube para poder leer los dos. ¡Qué maravilla! Sí, ya salió perfecto. Los quiero, papus. ¿Cómo están en este viernes? Vengo a hacerles compañía, güey. Todo fino. Un revelation que nunca cae mal. Además, quiero probar algo para un futuro corto y aprovechando dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Trabajamos doble. Diego, un saludo para ti. ¿Cómo farmeaste tanto Liquid? Sí. Sí. No, porque juego mucho, hermano. Yo te apuesto que yo tengo más días jugados en este juego que tú. Giancarlito, hola Tonotos, qué grande Giancarlo, siempre apoyando, increíble. Increíble, gracias Papu por la donación. Y Emilio, ¿qué onda Gaming? ¿Cómo andas? Muy bien, hermano, ¿tú qué tal? ¿Todo fino? Hola Elisa, estoy de vuelta. Hola Frat. No, pero eso sí lo había comentado yo hace tiempo, güey, que normalmente cuando tú ves un streamer, uno piensa que uno juega más que el streamer, pero yo creo que aquí yo soy el que más juega de todos, ¿eh? En este caso creo que sí les gano, pa. Voy a jugar hoy Revelations. Vamos a hacer la máscara de Shadowman igual. Para ir sobradito. Aún no termino tu skin. Tiene algunos bugs. Ah, Diego, tú fuiste el que me dijiste lo de Plutonium. Ah, mira. ¿Cómo que Lisa? La Lisa, pues. No, no, no. Perdón. La Lisa. Es lo mismo. Marco Roblero, buenas noches, pa. ¿Cómo estás? Muy bien, Marquito. Gracias a ti también por la donación. Juega. Te puedes esperar, sinvergüenza. No, Pueblo ya lo jugué hace poco, pa. Pueblo todavía no. Hola Gaming, tiempo sin ver tu directo. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, Ashley? Buenas noches. ¿Qué tal su día? Todo bien, Mauricio. ¿Y tu día? Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tiempo sin verte. ¡Ojo, Giancarlo Hernández! Pa' vanguardia, dice Giancarlo. Muchas gracias por esa Hola, bomba, Tonotos. hermano. ¡Hala! Me sonrojas, pa. ¿Cómo que pa' vanguardia? ¿Cómo que pa' vanguardia, pa? ¿Te cae bien el Doom, Richard? No, no me cae bien nadie, pa. Todo el mundo me cae mal. Todo el mundo me cae mal, ¿ok? Buenas Escuchen noches, bien. pa. ¿Cómo Todo el está? planeta entero me cae mal. Todo el mundo. Saúl, llegué tarde, güey. Habrá algún estúpido que dirá: Gaming dijo esto. Ya, tamalera, es una broma, ¿ok? Ríete un poco. Saúl, llegué tarde, Gaming. Buenas noches. Saúl, te quiero mucho. Te quiero muchísimo, pa. Te quiero muchísimo, hermano. Un saludo para ti. ¿Te dijo algo? No, my name. Solamente te respondí así para que fueras tamalera y brollero y básicamente para que inventes algo. Me encanta ver el mundo arder, papu. ¡Giancarlo! Me confundí, se me hacía raro que me dejara comprarlo, pensé que era de 50. ¡Giancarlito, gracias por otra donación, hermano! Muchas gracias, pa. Te quiero. Te quiero mucho. Te quiero mucho, pa. Ah, bueno. Ya va, que empezaron a pelear ahora perros nuevos, ¿eh? Se está escuchando perros nuevos peleando, increíble. Y Fabricio ¡Cuidado con la Silva, luz! gracias por tu ¡Cuidado con la miembro. luz! ¡Hala, cuánto apoyo ya! Ceci, bienvenida. Todos te caen mal excepto tú. Sí, no te creas, yo tengo días que no me tolero a mí mismo tampoco, ¿eh? Tengo días que me levanto, me miro al espejo y digo, Dios mío, ¿cómo me cae mal ese vato? Gimme, no he podido conseguir Precaholic ni Raindrops. Es que es totalmente al azar, hermano. Es muy probable que te dé más carpintero que otra cosa, ¿eh? La neta. Oye, ayer el amigo Toxic, increíble, me ayudó a conseguir todos los camuflajes. Así que me operaron, pero ya me encuentro bien. ¡Ey, Jessy! Te operaron, pero ya está todo fino. Te mandamos las mejores vibras, Jessica. Las mejores vibras, carnalita. Te queremos. Y Emilio, ¿cómo que te caigo mal? No, perdón, Emilio. Solamente quería ver el mundo arder y ya. Todos me caen bien. Todo el mundo me cae bien. Bueno, no todo el mundo. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, no me cae bien. Giancarlo Hernández, también te caigo mal. No, no, no. Todos me caen bien. Un besito para todos. Mentira. Mentira. Todo el mundo me cae bien. Un beso para todos. Mentira. Ay. Ahora se me van a agüitar, güey. Mentira. Todos me caen bien. Y Marco Roblero. ¿Para cuándo el nuevo depa padrino? Marco, gracias por una bomba a ti también, hermano. Here comes the money. Money, 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 money. Dale, dale. Dale, dale. Pa' vanguardia, Y cara Michael mendigando. Delgado, gracias por la donación. Saludos hasta Colombia, hermano. No, el nuevo departamento ya lo tengo. Ya tengo la llave. Ya puse internet allá. Pero no he movido nada. O sea, la última vez que fui a poner el internet, lo único que hice fue llevarme dos rollos de papel higiénico en la mochila y más nada, para tener uno en cada baño. Eso es todo. Eso es todo lo que he movido en el nuevo Llegas depa. tarde, Jaime. Buenas Más nada. noches.
Me dolió la espalda y todo. Llevaba esos dos rollos de papel. Iván, un saludo ya. Vamos a jugar, ¿no? Hora de jugar. Sí, en blanco estreno oficial. Mucho bla, 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 poco revelation. Que te pires. Giancarlo, ya me voy. Te caigo mal por Chapaneco. No, 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 Giancarlo. Te queremos. Viva Chiapas. Se me hacías raro que me dejara comprarlo. Chiapas, pa. Pensé que era el de 50. Uy, las donaciones van un poquito atrasadas, ¿no? Fuerte. Voy a jugar Revelations. Sam, ahorren sus donaciones. Aquí solo mandan mensajes de odio y malas vibras. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias. ¿Qué tal? Quiere 31 meses de miembro el Sam. 31 meses de miembro. Increíble. ¿Qué tal, Gaming? ¿Tienes Discord? Sí, al final directo lo pasamos, ¿eh? También te caigo mal. No, todos me caen bien. Todos me caen bien. Todos, menos Mauricio. Ya. Estar, gracias por la rosa. Una rosa, una rosa. ¿Están preparados? Vamos a hacer la máscara de Shadow Man. Para que me pregunten qué son esos perks morados. Ahí está la otra bomba. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. ¿Tienes activado Motion Blur? No. No, porque es que Motion Blur se ve feo en todos los juegos, Arthur. Yo lo primero que hago cuando juego un videojuego nuevo, porque normalmente suelen tener eso, es desactivar el Motion Blur, el desenfoque de movimiento. Eso es lo peor que hay. Se ven horribles los juegos. De hecho, no sé si se aprecia en el directo, si tengo activado esa cosa. A ver. Hola, Dani. Por ejemplo, lo que él dice es esto que está aquí, Motion Blur. Pero es que se me hace muy, muy raro. Sobre todo cuando giras, como que se distorce. No sé, no sé, es raro. Está gacho. Está gacho, está gacho. Con el tiempo ya se ve peor. Listo, vamos a jugar. Oye, espera. ¿Sí están bien las gráficas? Sí. Todo fino. Un re... Creo que ya tengo que reiniciar, ¿eh? No me traje liquidación. José Manquit. Chicos, ¿me traigo liquidación? El show de hoy, vi el segmento final, la mayor. Ya me voy, cara mendigando, cara decepcionada, cara decepcionada, te caigo mal por Chapaneco. Porque siempre dice hueso. Cara decepcionada, cara decepcionada, cara decepcionada. Giancarlo creo que tiene dislexia porque nunca sabe escribir Warzone bien. Hola R, ¿cómo estás, hermano? Te quiero, bienvenido. Veré cuántos likes hago. Ey, gracias, los que dan muchos likes en TikTok. Gracias, hermano, los quiero mucho, no tienen ni idea cuánto apoyan. No tienen, pero ni idea cuánto apoyan, Oye, ¿qué hago? Reinicio, güey. ¿Qué dicen? ¿Reinicio sí o no? Un momento, un momentito. ¿Cuándo? El Weson. El Weson. Es que el Warzone Mobile no me corre en emulador, por desgracia. Bananero, te quiero mucho, hermano. Omar, un saludo. Víctor, bienvenido. Chicos, ¿dónde nos vamos de fiesta? Ahora sí, men. Ya llevamos 4 viernes que vamos a salir y no salimos a ningún lado. ¿Por qué, pues? Hay que salir a ligar, chicos. Hay que salir a ligar. Ya lo necesitamos. La Lisa, tú me vas a dar el... Uy, Dios mío, Giancarlo, cuidado, Cuidado, si te quieres ligar a la Lisa, hazlo pero en privado, no aquí. No, por favor. ¿Quién me jugará Dragon Dogma 2? Es lo que estoy viendo. Estoy viendo, Ashley, ¿tú qué tal? ¿Lo jugaste? ¿Quién me... Estoy por comprarme un DLC aparte de Zombies Crónicos. ¿Cuál me recomiendas? El de Revelation este, por ejemplo, es bueno. Revelation es un gran... Ay, un gran mapa, la verdad. Muy, muy chido, muy chido. ¡Giancarletos! Ah, si tienes dislexia, Giancarlo, igual te quiero, pa... Tú tienes dislexia, yo soy daltónico, no pasa nada, Nos apoyamos mutuamente, increíble. 2, 3, 1, 4, ¿no? 2. ¿Te puedes quitar? Gracias. 3. Es la parte más difícil para mí cuando hice el speedrun, Aquí perdí un montón de tiempo. 2, 3, 1, 4. Listo. Completado. Entonces ahora vamos a checar qué onda. No, pero mejor paso de ronda. Octamaster, gracias por las rosas. KM, bienvenido. Aún no, pero sí quisiera comprarlo. Yo vi que lo estaban funando el Dragon Dogma porque tiene muchos micropagos. Entonces la gente estaba quejando al respecto de eso, ¿no? Sí está feo, la neta, ¿En serio eres daltónico? Yo creo que no exactamente, pero sí me si cuesta a veces, loco. Cara mendigando, cara mendigando. Sí me cuesta a veces entre amarillo y verde. En el Easter Egg de Moon, por ejemplo, sí se me dificulta un poquito. Pero no en se ve caso así extremo, ¿no? De daltonismo serio. Por culpa de mi mamá, ella me metió ese trauma de pequeño. Colombia le ganó a España. A nadie le importa lo amistoso, ¿no? A nadie, a nadie. ¿Qué tal, Ceci? ¿Por qué te cambiaste a TikTok, Ceci? Pesada. Muy bien. Momento de liquidación. Vamos a ver qué sacamos por acá. Qué chuletota sacamos de la caja. Necesito algo top. Hola, Mauricio. Marco, estoy cerca. Ay. Cuidado, cuidado. Cuidadito, cuidadito. Michael Delgado, Gaming, me quedé sin Game Pass, ayuda. No dones, hermano. Es que ya no me lees, no seas pesada, Ceci. No seas pesada, leo a todos lados. Hola, Skipper. Ayer ganó México contra Panamá. Y ese también fue amistoso, fue algo de clasificación. Pero hermano, si te quedaste sin Game Pass,
O sea, yo te recomendaría mejor no donar, ¿no? Ahorrar para poder pagar el otro mes de Game Pass. Digo, ¿no? Agradezco mucho tu oración igual. Cristian Mejía, bienvenido. Skipper, gracias por el GG. GG. No está la piedra acá. No sé, loco, la verdad, Revelations es un mapa que se me hace bastante divertido para jugarlo. No es el mejor del mundo, pero sí entretiene, creo. ¿Ya te agradó el Warzone Mobile? No lo he probado. No puedo probarlo. No tengo un celular de los caros como ustedes, chicos. Como un iPhone, no tengo eso. Yo soy humilde con mi Alcatel, güey. Tininium. Ya está. Muy bien. Para subir de ronda. También, para subir de rondas. Algún día tengo que hacer la 115. Porque es pesada. México ganó en semifinal. Pero ¿qué torneo es ese de México-Panamá? ¿Qué torneo es, Pel? La CONCACAF Gold Cup. Dime, ¿cómo pongo dos mozos al mismo tiempo? José, no se puede, sinvergüenza. Claro, José quiere cambiar las reglas del juego, ¿no? No sé. Epa, ¿qué pasa con los perros, Dios? ¿Qué sucede? Chicos, ¿saben algo muy bonito? Donde voy a vivir, solamente hay un perro. Eso sí, es un pastor alemán repesado, pero creo que no está todo el tiempo afuera. Ya no voy a escuchar tantos perros, ni cerdo, ni vaca. Al fin, voy a salir de la granja. Vamos. Gaming me quede sin game Al pase, fin, para ayuda, fuera cara de la llorando granja, pa. fuerte, cara llorando ¿Cuándo se fuerte. va? La semana que viene puede ser, ¿eh? Jay, gracias por los 50 chiles, pa. Qué rico que. Digo, uy, eso suena raro. Gracias, bro. Gracias, gracias, te quiero. Carlito, ¿cómo va todo? Todo fino, hermano. Todo perfecto. Gracias. Vente para Guadalajara. No, 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 no me va a cambiar de ciudad, tampoco así. ¿Viste lo que te etiqueté en TikTok? No, hermano, la verdad. Es que no reviso tanto TikTok, ¿eh? Lo lamento, chicos. TikTok no es mi plataforma, la neta. Yo trato de entrar a TikTok, pero no estoy todo el día ahí, como las nuevas generaciones. ¡Marco Roblero! Apá, le cuento que me pude comprar una de 1500. ¿De qué estamos hablando? Marcos, ¿de qué estamos hablando? Papá, le cuento Por que hoy me pude cuidado. comprar una de Mejor 1500 explícame cara tú de de qué gato estás con hablando. sonrisa irónica. Cuidado. ¿De qué estamos hablando? Cuidado. Cuidado. O sea, no sé si es que mi mente está retorcida, pero cuidado. ¿Cómo tienes tantos Liquid Divinium? Porque juego mucho, pa. Pero si lee el de. Sí, leo todo, chito. Todo, todo. Hay uno que dice una vez cariñosa. Oye, ya, perro, por favor, cállate ya, perro, Dios mío. De verdad, es que me voy a volver hater de los dogos, ¿eh? Si habla español. Y ¿te acuerdas de un video donde yo comenté de una torre de World War y te dije que pasé eso sin perks? No, la verdad no me acuerdo, hermano. Es que ustedes no. O sea, tienen que tener en cuenta que me llegan unos cuantos mensajes. Tampoco 1000 mensajes al día, ¿no? Pero al menos me llegan como 10 mensajes al día en videos viejos, digo. Y entonces, pues, es difícil, ¿saben? Es difícil que me acuerde de todos los mensajes de la gente. Gaming, ¿has ido donde las cariñosas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Dios? Vamos por acá. Vámonos, ¿de dónde eres? De Venezuela y vivo en México, hermano. Hola, Jan Carlitos. ¿Cómo andas? Un saludo para ti. ¿Por qué le caigo mal? Diga. No, nada más, Mauricio. Hola, Gaming, saludos. Gírale, Gabito. Brandon, gracias por los chiles, qué amable. ¡Qué pedazo de crack! Gente, si se escucha el perro, díganme y cierro la ventana, ¿eh? Tengo que hacer 10 puntos, en serio. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar esto aquí abajo. Por favor. ¿Te gusta Eminem? Me encanta. Pero ¿a quién no le gusta Eminem? Carpintero, muy bien. Hola, Gaming, saluda, ¿qué tal, Dam? ¿Por qué le caen mal a las cariñosas? ¿Cómo? No, no me caen mal las cariñosas, no, no. Pero tampoco es que me caen excelente, ¿ok? Normal. Respeto y ya, ¿no? Respeto mutuo. Aquí no está. ¿Dónde está la calaca, güey? Chicos, ¿dónde está la calaca, pues? Pim, pim, pim. Y la pieza del escudo, ya la recogí, sí. Aguanta, aguanta. ¿Eres mujer? No, soy hombre, corazón. Soy un hombrecito y muy machito. Ah, no, la calaca está entonces por acá, en la silla de aquí. Se me olvidan las ubicaciones a veces. Gracias. Perfecto. Tekashi, muchas gracias por las rositas, hermano. Douglas, Dam, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? El otro día la puse y fiesta. Dios, ¿por qué me están contando tantos detalles personales de su vida? No es necesario, tranquilos. No agarren tanta confianza, ¿eh? Déjenme mi espacio. Hola, Douglas, ¿cómo tienes tantos percajoles? ¿Pero por qué la envidia? Porque jugó mucho, bro. Porque jugó más que tú, normal que tenga. El Max, gracias por el corazón, porque jugó todos los días Black Ops 3. ¿Cómo no voy a tener eso? Tiene sentido. Gimme, ya no me lees, ¿qué te hice? Ya no te quiero, Kenneth. Se me acabó la humildad, amigo. Te odio, Kenneth, esa es la razón. La Lisa, pues 70 no son malos. ¿De qué estás hablando, Ian Carlitos, con la Lisa? Te amo, Yoguerwicho, eres el mejor youtuber de Fortnite. Qué grande, pa. Hola, René, un saludo para ti. Bro, el otro día vendí 1800 enanos al vino. Ay, Dios. Bueno, aquí está la piedrita.
Definitivamente voy a tener que hacer un... Saquen el alcoholímetro, porque veo que alguno por aquí viene bajo la influencia. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Octamaster, ¿qué pasa? ¿Qué te ríes? Hola, chivitos. María José, saludos. Un saludito para ti. Ingeniero Iván Eduardo, gracias por los chiles. Brandon, a ti también, gracias por esos chiles. ¡Qué amables! Hay gente muy esquizofrénica hoy, ¿no? Creo que es eso. Tiene sentido. Ah, es que andan locochones porque es viernes. Oscar Raga, ¿qué? ¿Qué pasa, Oscar? Dime. Cuéntamelo todo, Oscar. Y mi compañera me dio un beso. Mentira, Douglas. Mentira. Douglas, mentiroso. Te vamos a decir Pinocho a partir de ahora. Douglas es el Pinochito, pues. Eso nunca pasa, bro. No, no vamos a caer en la trampa, Tú ni ligas, güey. Sí, o sea, Douglas de repente dice, no, yo estaba sentado y llegó mi compañero y me dio un beso. Seguro. Sí, señor, te creímos, pues. El video que comenté esto... Sí, pero tranquilo, tranquilo, DRB, tranquilo, no te vas a poner todo el directo con eso. Tranquilo, hermano. Que luego me suele pasar que hay gente que me repite el mismo mensaje todo el directo. Y como que ya, güey, tranquilo, puedes comentar otras cosas, ¿sabes? No pasa nada, puedes decir otra cosa, relajado. Si le dieron a Douglas, yo era la amiga. Uy. Ah, tú eras la amiga, bro. Interesante. Interesante. Hola, que me mándame saludos. Polo, ¿cómo estás, hermanito? ¿Que yo qué? No, nada, sí. Tú nada. Tintin Gaming, ¿cómo estás? Oye, pero estos caramelos, ¿qué? ¿Para qué me puse esta cosa? Esto no sirve. No sirve para lo que necesitamos. Relaja el pony. Quita, 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 quita. Hola, ¿qué tal, Doom? Bienvenido, bro. Vamos a agarrar el gorrito este. Refachero. Brandon, gracias por los chiles, hermano. Te quiero. Vamos a buscar de una vez la pieza, ¿no? Ya que estamos por acá. Y ahí se le estrella de Origins un saludo. Hermano, dime que viste la guía, por favor. Dímelo, cuéntamelo todo. Espero que sí. Sí, llegó Doom el dentista, es cierto, güey. A él no le gustan los chicles. La otra semana me voy de vacaciones para que me extrañe. Mauricio, ¿cuántos días te vas, pues? ¿A dónde vas? Mira, que el Mauricio fuera de broma siempre está a todos los directos, No falla, ¡Giancarlo Hernández! ¿Qué es eso, Giancarlo? ¿Tiraste un código de algo? ¡Dime para canjearlo yo, güey! ¿De qué es el código? ¡Yo lo quiero! Chat, no me lo van a robar el código, Tira un código ahí, ¿será de Game Pass? ¡Es mío, ¡Es mío! Y Joel, aguante... Uy, cuidado, Joel político en el chat, Joel político en el chat, cuidado. Te quiero, Joel. Te quiero. ¿Está haciendo mucho calor donde estás? Sí, hace un calor feo, 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 feo. Es de Play Store, aprovechen el código antes de que lo haga Gaby. ¡Yo lo quiero! ¡Es mi código! Nadie me lo va a robar, Solo para mí. ¿Puedes decir Oni-chan? ¡Oni-chan! Así no, ¿verdad? No, me gusta más. ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato gozaimasu! ¡Qué risa que en todos los animes dicen esa madre! ¡Arigato gozaimasu! Y con ese tonito, además. Casi logro el easter egg de Gorod, pero morí por culpa de las bombas. No, hermano, ¿no viste la ya que te dije? ¡No la viste, Henry! ¡Por favor! Skipper, gracias por la rosa. Brandon, gracias por los chiles. ¡Qué amable! ¡Qué amable! Jimmy no me lee. Pi. ¿Cuál es tu cariñosa favorita? No, no, no he hecho un ranking de eso. ¡Ey! A ver, aguanta vara, güey. Aguanta. Vamos a llamar al Keeper de una vez, ¿no? Y bórralo. Recuerden que en ronda de parásitos no le pegan al sapo ese. Entonces me va a quedar al pelo. Al pelo. ¿Gatos o perros? O sea, es que me gustan los dos, pero desde que vivo en este lugar, o desde el último año, le estoy agarrando mucha rabia a los perros, porque el del vecino no deja de ladrar como enfermo. Pero eso es por culpa del dueño, porque no le da cariño, obvio. Vámonos para acá, y los gatitos me encantan los videos de gatitos así pequeños, tan recagados, men. A veces quisiera un gatito, men, pero luego se me pasa. Es que capaz que me toca uno que no me quiere y se va de la casa, no, gracias. Se va por cigarro y no vuelve. Hola, Dark. Me voy para Andorra, mentira. María José, WhatsApp. ¿Qué pasa, María? Vámonos. Sí, ya arreglaron el baño. Ya está puesto el lavabo hoy. A ver. Ya está trabajando. Perfecto. Muy bien. Joel dice, bueno, paso a dejar mi like. Nos vemos, Joel. Que te vaya muy bien, hermano. Voy a darle un like a tu donación. Gracias, qué amable. Te quiero. Y Giancarlo, pista del código... ¿Mandaste un código de Crunchyroll, Giancarlito? Un código de un año de Crunchyroll. No me digas que lo canjeó Franchu. No, no, final malo. No, no. Yo quería ese código para ver Dragon Ball en latino, güey.
terrible. Muchas gracias, Giancarlo, te quiero, ¿eh? Y Ángel Hernández, por Feliz Trek de Forsaken. O sea, te lo prometo en la morada. ¿Qué te parece? En la morada sí. Si te late, güey. De lo contrario, pues aquí no lo veo. Aquí en YouTube no. En la morada ya saben que puedo jugar un poquito más relajado, cualquier otra cosa. Cero presión. ¿Vamos? ¡Vamos! No, en Amazon Prime no está todo Dragon Ball Z. No, no está todo. Está hasta Freezer nomás. Pista del código, mi mamá. Yo quería ver la saga de los androides. Corazón rojo. Y me le van a dar a la que me gusta, Miguel, por favor, Por favor, el Giancarlo ha de trabajar en las redes sociales para tener tanta... No, 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 Giancarlo es un crack nomás. ¡Doom! Yo canjeé el código, era para un año en la plataforma favor, naranja. Por cara sonriendo con aureola. Ya se la agarró el Doom, ¿eh? Qué pesado, nos la robó, pa. Qué lamentable. Gracias, Doom, por los 6 meses dando el miembro. ¡Cuidado con la luz! Ya se la choreó, pa. Terrible. ¿Por qué pusiste cuidado con la luz, bro? No sé, es que es una frase que me pareció siempre chistosa como la decía Dempsey. No aguanta, mejor voy a ir a donde está el Keeper y ya pasamos de ronda, ¿no? Hay que tirar de caja de todas maneras. Papelón. Harás el camino a la tortura de nuevo como tutorial. Chicos, ¿saben qué tengo en mente para este año también? Porque ustedes saben que lo dije en el video de Blood of the Dead, que quiero ir haciendo vainas que tengo pendientes de zombies, ¿no? Y yo siento que una asignatura pendiente, aparte de esa que dijiste de World War 2, es el easter egg de... ¿cómo se llama esta cosa? Del ataque de la vaina radioactiva en solo. Yo nunca lo he hecho en solo, la verdad, me gustaría intentarlo. Pero creo que en formato de video, ¿no? No, la dieta no, Fran, yo eso no, eso sí lo he hecho, pero he fracasado, ¿ok? No vale la pena perder el tiempo en algo que fracasó. No, Gabito, dieta no. Ay, Dios. No era eso, no era la dieta, ¿ok? No era la dieta, Dios. Podemos ser virtualito. ¿Cómo que virtualito, Ceci? Ingeniero Iván Eduardo, gracias por las rosas. Está fácil. ¿Tú le hiciste, Reinaldo? ¿Tú le hiciste, Crook? Oye, Keeper, métele nitro, papi. ¡Métele nitro, papi! Por favor. Por favor. Oye, Gabito, y al final si tienes todo lo de Cold War, ¿te lo pasó tóxico o no? ¿Tienes todas las skins ya? Yo sí hice la cosa reactiva en solo. Oye, Gaming, ¿qué pasa, Doom? ¿Qué sucede? Hola, ¿me puedes mandar un saludo, por favor? ¿Qué tal, Giovanni? ¿Qué ondis? ¿Qué ondis, carnalito, brody, papu? ¿Te gusta más hacer directos o videos? No, me gustan las dos, porque si te das cuenta, en los videos es como otro estilo, no tiene nada que ver. Comento es cosas por mi cuenta y en los directos es hablando con ustedes. No suelo hacer monólogos en los directos, no me gusta. Me gusta que sea de esa manera, prefiero la interacción con la people, ¿no? Sí, a mí me gusta chambear, sí, chambeamos mucho aquí, no se preocupen. Siempre chambeando, güey. No, papá, estás mal, perdón. Me retiro y voy a hacer tarea. Suerte, papu. Ya está. Gracias. Audio recording. Bro, no me notifica... Ah, papelón. Háblanos de tus ex. ¿De mis ex? No, todo bien. Nada más la última no fue buena. Bueno, la penúltima, perdón. La penúltima. Pim, pim, pim. Saludos desde El Roble. Saluditos, Polo García. Saluditos, hermano. Te quiero mucho, hermano. Eres un crack. Pum, pum. Tarea, ya salimos de vacaciones. Bueno, es cierto. ¿Cómo tienes tarea, hermano? ¿Te piensas casar? Uno no sabe. ¿Muchas novias ha tenido Carlitos? Claro, yo soy un ligador, Top ligador. ¿Nadie te cree que tuviste novia? Ay, a ti tampoco, man. Ay. Ay. O sea, tú tampoco has tenido, man. Qué feo, man. Qué feo, pa. Tururú. No, pensé que me iba a dar ya la cosita chida. Vamos. Vamos. Ustedes no han tenido novia tampoco, chat. Admítanlo. Ah, mira, Arnold 2. Muy bien. Brandon, gracias por los chiles. Qué amable, querido Brandon. Horrible la Gorgon. Horrible, horrible. Es Bale, los hombres no tienen novia. Ya ves, Fabricio. Ay, siento que quiere pasar de ronda, Mejor vamos a meterle de una vez. Franchu, sí te creo que no hayas dado tu primer beso todavía, Al menos yo lo di a los 11 años. Tómala, o a los 10. Creo que fue a los 10, de hecho. Tómala, Francisco, tómala. ¡Giancarlo Hernández! El game ya tiene novia y soy yo, Giancarlo, pero tú eres minito, pa. Tú eres pololo. Tú eres pololo. Y Pandamus, Papi Gaming, te quedó muy bien el de Goro. Te quiero, hermano. ¿Y el de Origins qué tal? ¿Qué te pareció? Dime que te gustó el de Origins. Bueno, la verdad, el de Origins poco a poco, novia y soy yo, corazón. Yo lo di a los 13, rojo, te gané, sí, te gané. 21 años sin novia y contando. Chócala, tanque.
O sea, pero no tienen que marcarlo en el calendario. Así hacía el Virgo, men, y era bastante triste. Que decía, llevo 2 años sin besar a, o sin hablar con una mujer. I'm for the count. Ya va, espera. Un momentito, vamos a tirar de caja antes de hacer este paso. Papi, que me pongo nervioso. Te quedó muy bien el de Goro, creo. Te quiero, hermano. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Nene, no hables de novia gaming. Yo terminé con ella hace 3 días, perdón, ¿eh? Es verdad que la maldición de marzo está fuerte, ¿eh? Muchas relaciones han terminado en mi canal. ¡Giancarlo Hernández! ¿Y qué tiene que ser, minito? Quiero novia, ¿ok? No novie. Tururú, tururú. Te quiero, Giancarlo, te quiero mucho. Gracias por otra donación, ¿eh? ¡Qué amable sujeto! ¿Entre más cuentas el tiempo, más triste? Ándale, exactamente. Saluda a mi amigo Iván que se cortó el... Uy. ¿Qué? ¿Qué random ese mensaje? ¡Oh, por Dios! ¿Qué demonios? Chicos, ya, basta de consumir estupefacientes, basta ya. Basta ya. Primer aviso. Me encantaría un shopping. Vamos a mejorar entonces las Haymaker. Giancarlo, seré tu dama con rama. Giancarlito, muchas gracias por tu donación. Qué bonito mensaje, dice que le gusta el directo. Qué grande, Giancarlo. Qué grande. Cómo te quiero, pa. Sí, este es el mapa final de Black Ops 3, entre comillas, antes de que saliera Zombies Chronicles. ¡No, pero cambié la Haymaker, estúperas! ¿Por qué la cambié, pues? ¿Por qué no cambié la Argus? Argus. Stuperas. Mejor custom que has jugado. Es muy difícil eso, ¿eh? Me lo preguntan todo el tiempo, pero créanme que elegir es demasiado complicado, ¿eh? Uy, pensé que no había entrado. Vamos. Número 2. Y ahora por acá. Y listo. Se finí. ¿Y qué tiene que ser, Minito? Minito. ¿Qué es eso de máscara secreta? Mira, corazón, Fran, yo te comento. Las máscaras en este juego son habilidades secretas que puedes conseguir. Entonces, por eso le puse secreta. Pero voy a probar otra cosa que quiero ver si es cierto. Lo quiero disfrutar aquí. Seré tu dama con rama, corazón. Ojalá rojo, que sirva. Corazón rojo. No, qué feo. ¡Qué feo tu mensaje! ¡Ah, mira! ¡Está haciendo la digestión! ¡Sí, ¿verdad? ¡Órale, papu! ¡Papu, papu! ¡Papu, papu! Hay que darle. Y me tiene que dar munición sí o sí. Abre la boca. 3, 2, 1. Y bórralo. Ah, mate uno solo. ¡Qué vergüenza! ¡La vergüenza! A ver, güey. ¡No! Uy, ok. Te mato. ¿Listo? Aquí quería avanzar la máscara de Shaman, pero no importa, porque me van a salir 40.000 Marwa a lo largo de este viaje, ¿no? Ah, de todas maneras, con todo. ¿Qué le respondo? Tranquilo, te mato. A ver si me da Max Amo, ¿no? No han llegado por mí. Ponte pilas, mi Carly. ¿Qué hablas? Ceci, ¿tú cómo sales de la chamba? ¿Te busca tu vato o qué? Turu. Pim, pim. Vámonos por acá. Estamos trastornados, sí. Oye, ¿qué le pasa a ese Nahuel? Nahuel, ¿qué te pasa? ¿Qué naco, güey? ¡Saquen! ¡Seguridad! ¡Jürgen, llévate a ese naco de aquí, eh! ¡Seguridad! ¡Llévenselo! ¡Pinche naco, güey! ¡Qué ordinario eres, ridículo! ¡Fuera de mi canal! Es que perdonen, chicos, es muy obsceno. Hablan de cosas muy sexuales. ¿Qué le pasa a ese enfermo? Ay, de verdad, niño pajín que tiene 13 años apenas. Gracias por esa munición. ¡Qué obsceno! ¡Qué raro se ve el World War! ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Qué dijo? No vi algo sexual. A ver. No, ey. Por acá. ¡Giancarlito! Eso no pasaría si yo fuera mod. Qué grande, ¿eh? Pesado. Un pesado, dígalo. Un pesado. Definitivamente. Un pesado. Ahí está. Excelente. Te veo desde ex vecino Colombia. Ah, ni idea, pa. Saludos. Lo importante es que te quiero, pa. Saluditos hasta allá. Ahí está, perfecto. ¿Qué arma recomiendas en Black Ops 2 Zombies? Galil, Hammer, RPD.
Normal, ¿no? Regomark 2, por ejemplo. No sé qué más te puedo recomendar, Rey. Eso no pasaría si yo fuera pesado el naval XD. Pesado, ¿ah? Un pesado. Listo, y después me va a estar llorando por Facebook Gaming. Desbloqueame, por favor. Fue un accidente, fue mi primo. Siempre se inventan, o sea, dicen una locura en directo y después dicen, Gaming, mentira, fue mi primo que me robó en la cuenta mientras fui para el baño. Ni tú te la crees. ¿Qué primo, güey? ¿Qué primo? Tinini. Hola, player. ¿En Twitch no estás? Ahorita no, pero sí hago directos ahí, después de acá. Después de acá nos vamos para allá. Ya está. Ya tenemos el Maxamo, así que me quedo al pelo. Al pelo, al pelo. Hola, Gaming, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Muy bien, hermano. Sí, hoy comí pastica. Pastica con pan. Mañana tengo unas ganas de zamparme unos tequeños y pastelitos. Mañana voy a pedir. Perfecto, la tiré. Increíble. ¿Qué nivel, Maribel? Y ahora por acá. Listo. Nos la regamos súper bien. ¿Cuántos años crees que tengo? ¿19? No sabía que se podía comer sopa con pan. Claro que sí. ¿Por qué no? Yo cuando era pequeño creo que... O sea, rompía el pan y lo echaba en la sopa. Qué rico, ¿eh? Una delicia. Una maravilla. Vámonos por acá. ¿Qué es tequeño, Gaming? Como un dedo de queso, pero es más rico por la masa. Y bueno, pastelito es más o menos como si fuera un tipo empanada, pues. Rellenita de carne molida o de pollo, tú sabes. Lo que te apetezca. Pa' afuera. Y... No, ¿por qué? Bueno, no importa, igual ya vamos a tener la cinta. Da igual, da igual. ¡Auch! ¡Auch! ¡Dispara! ¡Me mato! ¡Ay, Dios! ¡Estoy nervioso! ¡No! ¡Pégale un tiro! ¡Pero! es neta que no le puedo pegar. Ya, listo, al fin. ¿Y el Toddy? Ayer me zampé un Toddy después del directo, ¿eh? Hoy capaz que hago lo mismo. ¡Qué rico el Toddy, de verdad! ¡Regot! Eso sí, un montón de azúcar, pero es que vale más, loco. Está bien sabroso, pa. Gente, vámonos. Vamos a poner la segunda cinta y a buscar el apoticón. Ya hace falta palisteric. Tenemos que avanzar, sí o sí. ¿Qué te parece el mapa original de Black... ¿cuál me parece el mapa de Black Ops 3 original más divertido? Este. Sin contar Origins y tal. Este me parece el más divertido, la verdad. Es que los otros, no sé, para subir rondas no me gustan ni en Zetsubo ni de Ryzen. Shadows no lo veo, Muy apretado para mí. ¡Mira! ¡Yo tengo la máscara esta! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Soy muy bueno! Primera máscara conseguida. Aunque solamente quiero hacer la de Shadowman, pero... Es bonito tener esta resistencia ya contra Marwinis. Vamos re sobrados. Whippy, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué es Toddy? Como si fueran Squeak o Chocomilk. Capaz que así sí... Pero sabe mejor, Sabe mucho más rico. Eso sí, cuando uno hace Toddy, tienes que echar la leche líquida en la licuadora y le echas un montón de Toddy en polvo. Pero una locura de eso y ya. Queda al pedo. ¡Giancarlito! ¿Quién pa' fraude fiscal? No, no, no. No digas eso, Giancarlito. Tú eres un chico correcto. Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que ahí se ponen bastante peligrosos con ese tema. Hola, Tekashi, ¿cómo estás? En Estados Unidos, miedito que dan. ¿Y ese perk morado? Tengo una habilidad secreta solo para guapos. ¿Cuántas veces has reiniciado? Ninguna, Rey. ¿Quién pa' fraude fiscal? Ninguna pa'... Cara mendigando, cara mendigando, cara mendigando. ¡Inita! Bueno, ¿dónde está la caja? La cajita misteriosa, vamos para allá. ¿Qué pasa, Rudiel? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué tienes dos estaminos? Porque soy hacker. Ahí está. A ver, ¿qué me sale? ¿Qué me va a salir por acá? Yo creo que me va a quitar la Dracon, No me gusta. ¡Dingo Dango! ¡Qué buena! Va afuera entonces la Weevil y la... ¡Ey, quita! ¡Quita, quita, quita, quita! Jafet, no spames, por favor. No seas spamero, Jafet, que después tus compañeritos no pueden comentar. No lo hagas. Compórtate. Como les encanta spamear a algunos, de verdad, Les encanta spamear como loco. ¿En serio no saben de las máscaras? Algunos no sabrán. Es que mucha gente quizás no jugó Revelations. Solamente ve gameplay, entonces por eso le parece raro. Angelito, saludos. Yor, bienvenido. Primer directo que veo tuyo. Gracias, Galito. Muchas gracias, señorito. Qué amable. Yo soy patrón. Nadie te preguntó, Gabito. Nadie te preguntó.
afuera. ¡No! ¡Eh, Giancarlo! ¡Muchas gracias! ¿Qué habla Giancarlo? ¿Qué habla Giancarlo? Muchas gracias, señor. ¡Y Danny Games! ¡Gaming! Se me fue el internet y apenas llegué. ¡Bienvenido! A una serie de exponiendo a spameros. ¡Sí! Eso lo dije. Eso lo dije que quería hacer, ¿eh? Los spameros más grandes Bravo del canal, Dios. Bienvenido, Goku Akira Toriyama, nuevo seguidor. Gracias por acompañar. Un abrazo grande para ti, carnalito, brody, papu. ¿Va a tirar esto? Es neta, ¿no va a salir el caramelo? ¿En serio? Las máscaras son para tener habilidades extra, además de los perks. Con la de Shadow Man podemos aguantar demasiados golpes, casi que nos vuelve un super soldado, hermano. Pero quiero probar otra cosa que no les quiero decir todavía por si acaso no sirve. ¿Qué opinas de Warzone Mobile? No lo he visto ni siquiera el gameplay. ¿Ustedes ya jugaron Warzone Mobile? Pregunta seria. ¿Ya lo checaron ustedes? Papus, papus. Papu, papu. Papu, papu. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! Gaming, se me fue el internet y apenas llegué caramendigando. Me pesta el celular, no te creo. No te creo, papu. Quita, quita, quita. Otra vez la Argus. Hola, Jonathan. Vamos, siervo. Y de una vez la Thunder, ¿no? No. Ok. La vergüenza. Se calienta demasiado el celular. Qué feo eso, Pero Warzone Mobile ya llevaba un tiempo en beta al menos, ¿verdad? Mi celular no es compatible y no puedo jugarlo en PC en emulador. Diablo. Chin se mandó solo. ¿Qué cosa, Ceci? Pum, pum, pum. Raygun. Solo está hecho para gama alta. Solo está hecho para gente que tiene lana, ¿no? ¡Ey! ¡Mi escudito! ¡Mi pobre escudo! ¿Qué sucede? Bueno. Kernelis, Kernelitos. Me urge una guía actualizada del Easter Egg de Origins. Ya la subí, Axel, hace un mes. Revísala en mi canal, ahí está, bro. Pon Origins Easter Egg, guía 2024, el gaming. Te va a salir. ¡Giancarlo Hernández! Está feo el Warzone al principio. ¿Por qué dices Wesson? ¿Por qué no dices Warzone, querido Giancarlo? Te quiero igual. Te quiero aunque no le escribas bien, Te rebanco, Giancarlo. Gaming, te recomiendo Dragon Dogma 10 de 10. Ricardo, sí lo compré, pa, pero está jugando el del Samurai, el Rise of Ronin. Que me gustó también, pero está difícil, Está peludo. Lo que pasa es que ese sí es un tipo... tipo Dark Souls. Un Souls-like. Shopping. Gaming, deja de sacar tanto caramelo de verdad, Que sinvergüenza este vato tirando chicles a lo loco. Ya mucho Battle Royale, estoy asqueada y quiero un zombies. También, también es verdad. Es que ese es el problema, loco, que desde que Warzone triunfó, lo único que ha hecho es perjudicar al modo zombies, pa. Me van a robar el teléfono por estarte viendo en la calle. Ceci, guarda esa vaina, pues. Guarda esa vaina, no saquen el celular. Si viven en la TAM, no saquen el celular en la calle, por favor. Por favor. No se les olvide dónde estamos. José Miguel, un saludo. Un saludo para ti. O sea, no es por presumir, bro. Cuando yo estuve en España, en España igual debe haber inseguridad en algunos sitios. En España sí podía sacar el celular en la calle. ¿Alguna forma de conseguir frascos para el Dr. Monty? Jugando mucho. Así va farmeando y ya. Normal. No, no hablo de España, perdón, tranquilos. Sorry. Sorry. ¿Qué tal, Clemente? ¿Ya conoces? No, yo no. Nunca me he interesado a Estados Unidos, hermano. Nunca. He ido a Canadá y me pareció mucho mejor. Canadá es Estados Unidos, pero sin la violencia. Víctor, muchas gracias por ese miembro, hermano. Te quiero. ¿Le pego a la...? ¿Será que le pego a estas cosas de una vez? Me da un poco de... un poco de rabia no tener el... Espera, si puse la cinta, ¿no? Sí, sí la pusiste, valedor. Está feo el hueso al principio. No veo. ¡Giancarlo, me han robado! Te han robado las en USA dos veces. ¿Las qué? ¿Qué te han robado, pesado? ¿Qué te han robado? Giancarlo hoy viene con palabras justitas, ¿no? Un hombre de pocas palabras, Giancarlo se volvió ahora. Canadá me dio miedo por los chicanos. Uy. Bueno, ahí sí no sé. Ahí no te sabría decir. Pero no, la verdad, a mí Estados Unidos no me prende. Y ahorita hay un problema muy grande ahí con lo de las drogas. No, puro pinche drogadicto ahí en la calle, pero feo, O sea, hecho miércoles. No, gracias. No, gracias. Pim, pim, pim. Es que yo creo que Estados Unidos siempre lo hemos visto chido por las películas y series, ¿no? Pero la realidad es que no es tan perfecto como uno cree. Pam, pam, pam. Tú, 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 tú. Vámonos. Vámonos.
Claro, como el gaming fue a Turquía. Claro, chicos, yo estuve en el místico país de Turquía, en la ciudad de Estambul, otra cultura totalmente diferente, ¿no? Nada que ver. Nada que ver, muy amable la gente ahí. Entonces, ¿mejor opción Canadá que USA? Para mí. Yo fui a Canadá y me encantó. Giancarlo Hernández, perdón, no sé escribir, donde vivo no está feo. Ah, pero ¿tú dónde vives, Giancarlo? ¿En qué ciudad vives? Si se puede decir, ¿eh? No te doxes tampoco. No te doxes, en Connecticut. Cuéntanos la verdad, Giancarlitos. Queremos visitarte. ¡Ey! ¡Auch! ¡Cuidado con la luz! Gente, si no sale el ciervo, no puedo avanzar. Me han robado una a cara decepcionada dos veces. Cara decepcionada. Si fue a Turquía, hubiera comprado mucha cúrcuma que es caro en la TAM. No, está bien. Puedo comprar cúrcuma aquí, no está tan caro, La verdad que no. No exageres. La cúrcuma tampoco es tan cara, No te vuelvas loquilla. Bueno. Sí, la cúrcuma es buena, ¿no? Porque es un antioxidante, de hecho. Eso me la recomendó la nutrióloga hace un par de años. Cúrcuma. ¡Toma! Bueno, muchachos, vamos a mejorar el ciervo. Papu, ¿tienes alguna guía para el easter egg de zombies en Spaceland? No, creo que no, hermano. Hubiera hecho uno, ¿va? Una guía actualizada se viene. Perdón, no sé escribir cara decepcionada. Donde vivo no está feo. ¿Cómo lo dice? Cara decepcionada. Te quiero, Giancarlo, te quiero. Qué grande eres. ¿Me baneaste? No. No baneo a nadie hoy. Yo no. Soy el macizo, bienvenido. Giancarlo Hernández. Vivo cerca de Fireville, NC. No, ni idea dónde es eso, pa. Pero suena chido, Suena god. Ni idea dónde es eso, pa. ¿NC qué es? NC, ¿qué ciudad es esa? No creo que sea New York, ¿no? ¿New York City? No creo. Porque le falta la Y. Bueno, puede ser. Fan de Gaming Channel, bienvenido, qué nombre. José Mario Cedillo. Hola, bro, ¿cuál mapa God de todos zombies eliminarías? Pero tengo que eliminar Moon. Sin pensarlo, Moon pa' afuera. Bye, bye. Ahí estamos. Moon. Lo borro y no me importaría, No me dolería para nada. Ese no es God. Uy, pero para muchos es God. Para muchos Moon es re God, así que cuenta. Nevada, California. ¿Será Víctor? Hola, Redalt. Claro, es que Giancarlo. Ah, North Carolina, chicos. NC es North Carolina. Ah, ok. Ah, bueno, North Carolina sí está bonito, creo. North Carolina. Claro, North Carolina. Ding, 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 ding. Hola, Yair, ¿cómo estás? Haces Mewin, hacía, pero no me sirvió, pa. Fracasé con el... ¡Ey, había un Maxamo! Bueno, no importa, tengo el chicle. Creo que había un Maxamo ahí, lo dejé. No puede ser, qué lamentable. Team Carolina del Norte, pa. North Carolina. ¿Se pueden mejorar los harness aquí? Claro. Sí, de hecho, por eso los estoy usando ahorita. Estamos trabajando en la mejora. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se consigue el perk morada? Porque tengo una máscara de Margua. Ahí se nota, al lado de los puntos, se ve que tengo una máscara, ¿ves? Aquí en las máscaras te dan perks. Que bueno, de hecho, en Goroth Krovi también te daban habilidades, pero no sé por qué no ponían lo de los perks morados. Origins, está sobrevalorado, bro. Claro. Origins, Fuchi. Díganlo, chicos, ¿verdad? Vivo Certsa de Caca Fello, Origins. DNC, corazón rojo. Voy a avanzar todo el easter egg y cuando ya sea la pelea, pues vengo a hacer la máscara de Shadowman. Creo que esa es la mejor manera. Te llevó mucho tiempo masterizar los easter eggs. Hola, depende. Bro, ¿cuál mapa God de todos zombies eliminarias? Depende, Vicente. Este no mucho, porque como lo jugaba tan seguido, se me hizo fácil. Pero hay algunos que sí tengo que practicar más o menos. ¿Tú sabes cuál me tomó bastante, creo yo? El Titanic. Pero ya la última vez lo demostré, porque sin chicle de paga, logré llegar a la pelea y se me bugueó, no es que haya failado. O sea, hay que decirlo, chicos, el Titanic es mi mapa. Admítanlo. Y Blur of the Dead igual, ¿eh? Blur of the Dead lo he hecho sin chicle. Cuidado. Ustedes no podrían. El mapa del Titanic está bien feo. Ceci, mira. Te voy a pedir respeto. ¿Ok? A mi Titanic me lo respetas. Porque yo antes, porque estaba demente, pensaba que el mapa era feo, pero no. Una vez que ya le das el cariño que se merece, te darás cuenta que el Titanic es God. Así que te pido respeto con ese mapa. Oye, bro, ¿cómo estás en YouTube? Bien, ¿tú? ¿Para cuándo realista en Blood? Cállate. Seamos sinceros, el Titanic marea. Bueno, sí.
Lo mismo te pasó con Origins. Sí, es que Origins no me gustaba el lodo, me manchaba las botas. A ver, es que yo creo, güey, la neta, Perdón que lo diga así, ¿no? Pero yo creo que si no te gusta Origins es porque eres manquito. Y lo digo porque yo era manquito, pues. ¡Cuidado con la luz! ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A mí no me gustaba Origins porque era malo. ¡Century! ¡20 meses! ¿Está bueno como para convencer a una Little Caesar? No, con eso no me vas a convencer, papu. ¿Lo agarré? Oye, no sé si la recogí, pero bueno, vamos a asumir que sí. Con eso no me vas a convencer, a mí no me gusta Little Caesars. Nada que ver, esa no me prende, papu. Papu, 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 papu. A ver, por acá, el otro. ¿Le puedes pegar? Gracias. Me costó, ¡Ramiro Ordóñez! ¡No! ¡Mira el Ramiro, guacho! ¡Acaba de lanzar una bomba recontra mega ultranuclear, Ramiro! ¡Gracias por esa bomba! Y solo pone hola además, Ramiro. ¡Ramiro! ¡Eres el papu de papus! ¡Brutal! O sea, Ramiro viene así de la nada. Seguro que antes de ir para una fiesta y tira esa bomba. Increíble, Ramiro, Ramiro... Un ligador total debe ser, De grande quiero ser como tú, Ramiro, Quiero ser como tú de grande, pa. Te quiero, Ramiro. Eres el mejor, papu. Un abrazo grande para el señor Ramiro. Here comes the money. Money, 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 money. Dala, dala, dala. Hola. Dala, dala. Ay, Giancarlo, ¿tú quieres ir a Japón? Vamos para allá. Los que juegan Origins en Black Ops 3, cuando los tiran, ¿por qué salen? No entendí. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Puedes repetir eso, hermano? Pero escribiéndolo de otra manera, es que no te entendí, perdón. Tradúceme un poquito ahí, por favor. ¿Habla español o habla inglés? ¡Ramiro Ordóñez! ¡Vladimir Jaro! ¡Faque tu novia Gil! ¡Hala! ¿Qué pasó ahí? Ramiro, ¿qué sucede, bro? ¿Qué sucede? Cuéntame. ¡Gracias por otra bomba! ¡Hala! Hay problemas con la novia de... ¡Ah! Está el Vladimir Jaro, está en el chat, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sucede, chicos? Te quiero, Ramiro, de verdad, increíble. Increíble lo de Ramiro. ¡Brutal! ¡Brutal! Gaming, 168.000 likes te sirve. ¿Cómo? ¿Cómo que 168.000 likes? No podemos tener esos likes, imposible. Los quiero mucho, papus. Gracias por apoyar tanto, brutal. Brutal, son los mejores, Me la paso increíble con ustedes, además. Un besito para todos. Vale, gracias por ese corazón. ¡Ay, pique! Ramiro, tú ganas. Tú ganas cualquier pique aquí, Te queremos. ¡Te queremos! Epa, ¿me falta algún huesito? Pregunta seria. Creo que no, Here we go. Vamos a ver. Here comes the money. Money, 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 money. A mí me gustaría visitar Japón. ¿A ustedes no? Vladimir Aro, fuck tu novia. Me encantaría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me desconectó el control. ¿What? No, pero igual 158.000 es brutal, men. Brutal, brutal. Épico. ¡Tururú! ¡Ramiro Ordóñez con otra bomba! Vladimir diciendo que te está autodonando. Es un noob del chat, yo creo. ¡Hala, Ramiro! Muchas gracias por el apoyo. Vladimir, ya déjalo conspiranoico. Chicos, Vladimir conspiranoico en el chat. No, no puede ser, Vladimir. No puede ser. No puede ser. O sea, ¿pero qué ganaría yo con eso, Vladimir? No es como que si Ramiro lanza estas bombas, alguien más lo va a copiar, ¿no? En todo caso, Giancarlo también dona mucho, pero hasta ahí. Normal. ¿Qué tiene que ver? No, Vladimir, qué ardilla eres, ya no te queremos. No, estás invitado a mi fiesta de cumpleaños. Y mira que iba a ser muy bonita en Burger King. No te vistas que no vas. Te quiero, Ramiro, te quiero mucho, pa. Te quiero. Tengo diarrea explosiva, muchos detalles. Bueno, ya avanzamos bastante rápido con el easter egg, ¿no? Muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Gimmy, vivo cerca de ti, pero es nuestro secreto. Hala. ¿Cómo lo sabes? No me doxees, por favor. Soy Chocas. Gimmy Choca, no. Ya me pillaron, güey. Soy el Chocas. Vladimir Bu. Vladimir Perrito Malvado, pare. Ya me pillaron con la multicuenta de Ramiro. ¡Hala! ¡Ramiro! ¡Dale, dale! ¡Hala! ¡Ramiro! Vladimir diciendo que te estás autodonando XD. Es un mob del chat, yo creo. ¡Ramiro! ¡Muchas gracias por otra bomba! ¡Impresionante!
¡Increíble! Dios mío, ¡Qué barbaridad, pa! ¡Qué barbaridad! ¿Qué opinas del final de la saga de los primis? A mí no me gustó Tag der Toten, no me gustó ese desenlace, hermano. Creo que pudo haber sido mucho mejor. Yusei, gracias por la rosa, te quiero. Una rosa. Ok, ya está la Sophie, la Chofis, así que vamos a hacer las torretitas. El otro día vi unos calcetines rosa y me decía. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué acabo de leer, hermano? ¿Qué demonios? Para acá. Ahí está, perfecto, la primera. Jimmy, soy tan pobre que solo me alcanza para el Call of Duty Black Ops de celular. Pero ese todavía se puede conseguir. Yo la última vez que lo intenté bajar para jugar en emulador fue un problemón, ¿eh? Me costó demasiado, me tuve que meter como en 10 páginas raras. Yo dije, listo, me hackearon aquí por querer probar un juego. Vamos. Segunda. Segunda, segunda. User, gracias por esa rosa. Jimmy, haz más videos de YouTube. A ver si mañana grabo, porque sacaron una nueva torre y puede estar interesante. Puede estar chido. Dime, ¿cuáles son los dos juegos de zombies que más recomiendas para jugar? A ver, que no sea Call of Duty Zombie. ¿Cuál podría ser? Yuse, gracias por el helado y por el corazón coreano. Dollar, 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 dollar. Domado. La saga de Dead Rising es de Capcom y es buenísima. Obviamente Resident Evil también es muy bueno de zombies, ¿no? Y. A ver, lo que pasa es que la gente luego dice Left 4 Dead, man, pero es que ese juego se le nota ya mucho los años. Entonces, el gameplay sí está algo viejito. Yo lo estaba jugando en PC y estaba un poquito más bonito, un poquito más decente. ¡Ramiro Ordóñez! Acá también hay tabla de donadores porque en la morada soy el top. Ramiro, o sea, eres el donador más grande de la historia de mi canal, aunque no haya una tablita aquí, pa. Brutal, te quiero. Sí, el que no lo sepa, chicos, Ramiro es el que más suscripciones ha regalado en la morada y bits. Increíble. Un sugar daddy. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Acá también hay tabla de donadores, Vámonos, te quiero. porque en la morada soy el Te topu. quiero, pa. Tú eres el primero y Giancarlo el segundo. Maximus, Left 4 Dead es mi infancia. No, y yo lo jugué en mi canal de variedad, el Gaming Place. Jugué bastantes capítulos de Left 4 Dead. Por si a alguien le interesa, digo, ¿no? Epa, quiero que dejen like en TikTok. Dejen muchos likes. Muchos, muchos, muchos likes. Muchos likes. Muchos. Gaming, así puedo comer tranquilo mientras miro el video. Ya he visto todo como 300 veces. ¡Hala, Lester! Qué amable, ¿eh? Gracias a ti sigo teniendo visitas entonces, ¿eh? Te quiero, pa. Luis Mauricio, bienvenido. Yuse, gracias por las rositas. Gracias. Te quiero, pa. User, gracias por las rosas, de verdad. Qué amable sujeto, por Dios. ¡Qué amable! ¡Qué amable! Si le sobra que regale el. No, a ustedes no, chat. A ustedes no le van a dar nada. No tienen que pedir, güey. La clave es no pedir, chicos. Oye. Bueno, no, olvídalo. Te iba a decir, vamos a hacer la orbe, pero ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a darle? Gaming, dos juegos de Call of Duty Zombies que recomiendes comprar. Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 4. Me parecen los mejores del mundo. Los mejores. Y creo que no hay ningún tipo de discusión. Un momentito. Ahí estamos. Perfecto. En lo personal, siento que la Thunder es superior al arma de Apoticón. Puede ser, sí. Es posible. Bueno, nos vamos. Y bórralo. Vámonos, vámonos. Vámonos. Este mapa me encanta, La neta. Es regot. Perfecto. Vamos a hacer el paso de los huevitos. Y mientras los llenamos, podemos conseguir la máscara de Shadowman. Aunque vamos en ronda 14 apenas. Muy rápido, la neta. Fui ignorado. Ramiro, donaste otra vez, perdón. Dice, no entiendo la estamina morado. Ramiro, muchas gracias por el apoyo. Perdón, no la vi, Perdón, es que actualicé porque se me quedó pegado el chat. Mira. El estamiro morado ese, pa, es por esta máscara de Marwa. Es God, es God. Y ahorita vamos a hacer la máscara de Shadowman. Que en esa me va a dar Permajugger también. Y se nota muy chido. Godzilla, gracias por la rosita, hermano. Te quiero mucho, gracias a ti. Hice mi primer easter egg. Te quiero, Lester. Te quiero. No saben lo bonito que se siente eso. Que te digan que gracias a uno. O sea, yo no he hecho nada. No he hecho absolutamente nada para conseguir eso. A ver, si yo fuera un huevo, ¿dónde estaría? Por acá. Creo que por acá puede estar. Por acá, por acá, por acá. Aquí está, mira. Increíble, increíble. Voy a hacer una guía eventualmente de Revelation. Porque la verdad yo también conozco muchos trucos aquí.
Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Te quiero, no Ramiro. No entiendo el estamina morado. Oye, le voy a hablar a Dimon Sebas. Dimon Sebas, si estás escuchando esto, vamos a llegar a un acuerdo. Yo te pago, ¿ok? Como la otra vez, pero esta vez no te pago con un juego, sino con billete. Para hacer nuevos emojis, pa. ¡Ramiro Ordóñez! ¿Cuánto por la guía me urge de Revelation, Ramiro? ¿En serio? ¡Te quiero! No, pues la tengo que hacer pronto. La tengo que hacer pronto. Revelations es un mapa que... Pero por cierto, una cosa. Si hago la guía de este mapa, chicos, ¿me recomiendan que ponga ahí de una vez cómo conseguir la máscara de Shadowman? ¿O no? Yo creo que sería buena idea. ¡Muchas gracias, Ramiro! ¡Gracias por el apoyo! ¿Qué $1,000 mexicanos? ¿Qué dice Senkun? Senkun pide, ¿no? Él pide el dinero. Él es mi manager. Mi representante. Sí, no. Sí, porque soy noob y no sé. O sea, yo creo que podría ser buena idea. Ay, hubiera usado esto furia. Ya va, esperen, esperen. Esperen, esperen. Voy para la poti... Voy para la poticón. Para matar los furias ahí. ¿Qué me conviene? Yuse, gracias por las rosas. ¿Cree que se puede volver a la época dorada de zombies? A la época dorada de Black Ops 3 lo veo complicado. Pero que el modo puede resurgir, sí. Porque con Modern Warfare 3 resurgió. Lo que pasa es que siempre ocurre lo mismo. Cuando sale Warzone, Call of Duty deja botado multijugador y zombies. Solo le interesa Warzone. Muy molesto eso. Money, 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 money. Dollar, 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 dollar. ¿Cuánto por la guía? Entonces, eso es lo que da rabia. Luis, ¿pides demasiado? ¡Ey, ey! Espera, espera, no mates a las furias. Tengo que matar a 5, creo. Lo tengo anotado aquí. No, 10 furias. 10 furias. 10 queridas furias acá. Gente, el directo de TikTok se ve bien. Es que a mí se me está lagueando, pero no sé si es por mi compu de 3 pesos. Espero que sea por eso. ¿Qué tipo de programa de Modern Warfare? Ahorita lo leo, ahorita lo leo. Dimon, ¿se va a seguir por aquí? No, creo que no está en el directo, ¿no? Descansa, gaming, ya me voy. Solo quería que supieras que te queremos. Te quiero mucho, Ramiro. Te quiero muchísimo, bro. Un abrazo grande para ti y espero sacar la guía esa pronto. Por si la necesitas. ¿Ok? Te quiero. Te quiero, papu. Te quiero mucho. Alpha Sniper habló mal de ti. Loco, la neta, no pasa nada. Yo he hablado mal de él, así que la neta, pues me lo merezco, ¿sabes? Si yo hablo mal de alguien, pues puede hablar mal de mí, ¿sabes? No me voy a agüitar por eso. No me voy a hacer ofendido ahora. Claro, claro, me va a poner. Ah, sí, yo puedo hablar mal de ti, pero tú no mal de mí. No, pues no. Así no funciona la vida, Henry. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, Sam? Bienvenido. Bienvenido. Corre, corre. Jimmy, ¿crees que Black Ops 1 es bueno? Es bueno, claro, claro que lo es, loco, pero pues. En fin. Para mí. No ha envejecido como uno esperaría. Porque es que si le disparo al Panzer voy a matar a los furias, no quiero. ¡Nah! ¡Mate a todos! ¡Te odio! ¿Qué vas a saber yo, Reinaldo? Ah, Reinaldo es muy chismoso, eh. Mira, Reinaldo. Uy, chime, ¿qué le dijo? ¿Yo qué voy a saber? Solamente acabo de leer un mensaje y ya, güey. ¿Qué pedo? Reinaldo Tamalera en el chat. Reinaldo Tamalera en el chat, increíble, eh. Reinaldo, si me corriges el título de un video te voy a bloquear, eh. Estás advertido. Advertido quedaste, Reinaldo, eh. Cuidado. Estás en un terreno peligroso, Reinaldo. Ni se te ocurra. Hola, Kike, bienvenido. Advertido quedaste. Yuse, gracias por las rositas. Te quiero mucho. Vámonos. Llevo una semana intentando el easter egg de Revelation y se me buguea cada rato. ¿En qué se te buguea? Cuéntamelo todo. Hermano, la digestión, ¿para cuándo la vas a hacer más o menos? ¿Por qué no le disparo con un arma normal y listo? No es más fácil. Todo bien, Fabricio. Todo fino, hermano. Te quiero. Te quiero mucho. ¡Cuidado con la luz! ¡Luquita! Muchas gracias por ese miembro, pa. Gracias, querido Luca. Bueno, ya está. Eliminado. Eliminado. Gracias, Luquita. Un abrazo para todos los miembros. Oye, güey, feliz Navidad. Feliz Navidad, hermano. Feliz Navidad. Ya está, ¿no? Feliz Navidad, próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Ah, y ya no hay más furias, eso era todo. Eso era todo, ¿no? ¿Qué le respondo? Tranquilo. Tranquilo. Juanpa, gracias por el GG. El negro bellaco, gracias por las rosas. Qué amables son. No cante que hace llover. Uy, yo canto bonito, chicos. Díganme si canto bonito.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Voy a sacar un disco. Un disco de villancicos. No, ouch. Tenía que decir que sí. ¿Qué piensas del próximo Call of Duty con posibles Zombies Chronicles? Hermano, care, por favor. Desde Black Ops 4 estamos pensando en que va a salir Chronicles. Cálmate. Relaja un poco las emociones que te noto desesperado. Y ya va. Henry. Henry, no. ¿Dónde está el huevo? Gente, se me perdió el huevo. ¡Giancarlito! Me donan pa una H2R, porfa. Solo 800K. Ah, pa una moto, ¿no, pa? Creo que es una moto que había dicho la otra vez. ¿Te quieres comprar una moto, Giancarlo? ¿Pa qué, bro? Sácate un coche mejor. Gracias, Giancarlito. Eres un crack. Un crack. Sí, Ceci, Revelations es una mezcla de mapas clásicos. Y bueno, The Rising Drag se coló aquí, porque The Rising es un mapa muy reciente y lo metieron aquí de una vez. Me parece que todavía no tocaba, ¿no? Que estuviera. Nuevo logro desbloqueado, respuesta de gaming. Dale, ¿le sabes el inglés? Pero porque estudié, Estel, ¿sabes? No es que aprendí de la nada, o sea, yo sí quise aprender inglés, pues. Sí, me interesaba bastante. ¡Es Super Darker! Vengo a dejar mi pequeño aporte de siempre. ¿Qué tal tu día, Game? Muy bien, hermano. ¿Y saben qué? Mi día mejora cuando estoy aquí con ustedes. ¡Ay! ¿Qué? No, nadie dijo qué bonito, ¿por qué? No, pero sí, ustedes hacen que mi día sea más bonito. Gracias, los quiero. Los quiero mucho, chicos. Porque nadie me dice me quieren. Porque nadie dice que me quieren. Porque estoy esperando que lo digan. ¡Díganlo! Ahí está. Otro huevito. Sí, aprendí inglés con los videojuegos. No, la neta no. For the count. Me donan pa' una H2R, porfa, cara mendigando, cara mendigando. Solo Minor, saludos hasta Costa Rica. Cara mendigando, cara mendigando. Saludos, Minor. Giancarlo dice, hoy estaba todo enojado porque no desperté como quería, millonario o muerto. ¡Hala, Giancarlo! ¡Hala, Giancarlito! Eso qué, bro, por favor, te quiero. Te quiero, bro. Mira las dos opciones que plantea nada más, Terrible. ¡Terrible! Es carísima la moto. Ah, ya veo. ¿Para cuándo live con suscriptores? ¿Jugando con subs, dice? Ya veremos. Ya veremos. Siempre estoy abierto a jugar con suscriptores. Los quiero mucho. Porque yo antes jugaba mucho con suscriptores, pero es que era una etapa diferente, donde podía jugar Black Ops 2 como 5 o 6 días por semana. Pero ya hoy en día no, bro. O sea, yo no puedo repetir tantas veces los mapas, porque si ese fuera el caso, probablemente ya me hubiera alejado de zombies, ¿no? Me hubiera quemado totalmente. Entonces, por eso ya no lo hice más. Y también porque yo jugaba mucho en Play 3 y se volvió muy problemático, loco. Hacer directo en Play 3 es difícil porque esa consola tiene una protección contra piratería. Entonces no deja capturar el gameplay. Un papelón. Horrible. Tienes que comprar un adaptador aparte. No, mucho pedo. ¡Agus! ¿Qué? Me voy a fumar un... ¡No fumes, Agus! No, no, no. Tira ese porrito. ¡No fumes! Agus, no fumes, ¿ok? Estás advertido. Si fumas, me decepcionas. ¿Nunca tuviste Xbox? Claro, sí. Tuve la mejor consola de la historia, la 360. La mejor de la historia. ¿Sí o no, chicos? La 360 God. Hoy estaba todo enojado porque no desperté como quería. Cara llorando fuerte, ¿cómo? Cara llorando fuerte. La millonario moto, muerto. La cara moto vale 65 mil dólares. O lo que es lo mismo, 800 mil pesos mexicanos. Ah, no, no. Está bien, bro. Las motos están sobrevaloradas, creo. Está demasiado caro. No manches, bro. No, no lo vale. No lo vale una moto. Demasiado billete. Nel. ¿Tú sabes cuántos juegos son esos? Hola, gaming. Ya hay una nueva pareja en el canal. ¿Quién? ¿Quién es la nueva pareja del canal? Cuenten. Cuenten el chisme, güey. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry... Voy a esperar a que haga la digestión y pasamos de ronda. Y pasamos de ronda. No, pero por ejemplo, en Estados Unidos tienes facilidades para sacar carros así como en tipo préstamo, ¿no? Y no te sale nada caro. Pero una moto así sí la tienes que pagar de una vez. Francho y tú son la nueva pareja. Erbig y Hex. No creo. Giancarlindo. Giancarlindo. Lalisa, quítate, ¿eh? Quita las manos de Giancarlo. No me lo vas a quitar. Quita las manos. Maximus, en Estados Unidos todo es fiado, exactamente. Pero las motos no, ¿verdad? O sí. Danny Games, gaming, no hay para donaciones. Perdón, patrón, ¿cómo que no? Acabas de donar, hermano, te quiero. Te quiero mucho. Te quiero, pa. Si está cara 65k dólares o 800 en pesos mexicanos, cara mendigando, cara mendigando. Y a mi bebé te lo gané, gírale, Lalisa, no. Gírale.
Giancarlo, la Alicia no te quiere de verdad, Solo te quiere por tu billete, güey. Hola, Magueli. ¿Qué onda? Álvaro, ¿cómo estás? Gaming Play 3 o 360, chicos. Esto puede que les duela a algunos, pero no hay discusión, ¿ok? La 360 le ganó por paliza a la Play 3. Al final es verdad que la Play 3 vendió mucho, sí. Pero durante la mejor etapa de ambas consolas, la 360 reventó. Reventó totalmente. O sea, no tenía nada que ver, men. Y la neta, jugar con amigos ahí, aunque el online fuera de paga. Pero cuando estabas en grupos de 8 personas en esa época, que en Play no se podía todavía. Perdón, patrón, brutal, cara desanimada, dorso de la mano. ¡Ezequiel! Hola, que me saludes desde Washington. Eres un crack. Saludos, bro. ¿Estás en Washington? Pero ahí me pone que es donación de Nicaragua, ¿no? Saludos hasta Washington. Hola, gaming. Saludos te quiero. Desde Washington. Eres un crack. Y Giancarlito Hernández con otra donación. A ver qué nos cuenta Giancarlo de la bendita moto, ¿no? Oye, ya, que se haga la digestión, ¿no? La H2R es la moto más rápida de producción en masa en el mundo, con una velocidad punta de 400 kilómetros por hora, con un motor supercargado. Si lo vale, corazón rojo, corazón rojo. Sí, pero ¿eso qué? Tú no vas a estar corriendo a Washington, Nicaragua, ¿no? Claro. Pero tú no vas a estar corriendo así, hermano. 2D, gracias por el apoyo. Qué bueno verte de vuelta en el directo. Te quiero, 2D. Ya, ahí está. Te quiero mucho, querido 2D. Siempre bancando tú. Y además ya se llenó. Afuera. Rápido, rápido, que salgan especiales. Por favor, que sea ronda especial. Igual no van a salir keepers, ¿no? ¡Super Darkar! ¿Alguna posibilidad de que hagas jugando con subs? Puede ser, pero sobre todo en la morada. Ojalá que los nuevos zombies de Treyarch sean rejugables. Espero. Los de ronda, ¿no? Modern Warfare 3 no. Ese no va a ser rejugable ya. Imposible. Pero sí, yo lo he hecho, tranquilo. No es que voy a dejar de jugar con suscriptores para siempre, ¿no? Del. No hay ni uno especial, ni uno. Hola, gaming, ya vine a molestar. Hola, gaming, ¿cómo está la vaina? Vamos a hacer entonces las runas. Ese quién. Ah, ya va, espera. Espera. Marwini. Ezequiel Blandón, es que mi correo fue creado en Nicaragua. Ah, ok, si estás en Washington, te quiero, pa. Te quiero mucho, Ezequiel, eso es lo importante. Te quiero, pa. No importa de dónde me veas, lo importante es que te quiero. Dime que me quieres, dime que me quieres. Dime que quieres volverme a ver. Ni. Abre la boca. Ahí está. Marwini eliminated. Beat it, nerd. Pa' afuera. Jonathan, gracias por la rosa, te quiero. Hola, Andrés. ¿Resubirás videos de los easter eggs de Black Ops 3 y 4? ¿Videos o directo? Yo lo que estaba pensando, y me parece increíble eso, en mi canal no tengo ni un video del easter egg de Origins. Es que directo sí, pero video no. En mi país, Nicaragua. No puede ser. O sea, el primer video como tal sería la guía que hice. Falla mía ahí. Muy mal, muy mal. ¡Kaboom! ¿Qué pedo? ¿Por qué se escuchó ese sonido? Y hay una más rápida, da con velocidad punta de 430. ¿Cómo? ¡Giancarlo! ¡Ah, hay otra todavía más veloz! O sea, pero ¿dónde podrías correr? No, eso es peligroso además. Ni siquiera vamos a pensar en eso. Nel. No, cuenta la guía. La guía sí cuenta, ¿verdad? Claro. La guía cuenta como video. ¿Qué juego es? Call of Duty Black Ops 3. Un gran, gran juego, la verdad. En febrero, este videojuego fue de los más vendidos en Xbox. Febrero de este año. Cuidado, Black Ops 3 sigue estando en la cima. Y nadie lo podrá detener nunca, nunca jamás. Hola, Danielito. David Lugo, bienvenido, hermano. No sé que tenías TikTok. Sí, ya tiene, pa. Tiene algo de tiempo. Ya se llenaron todos. Perfecto. Muy bien. Ezequiel Blandón. Pago la sub para apoyar al Papu Gaming, mi ídolo. ¿Cómo te quiero, hermano? Saludos. Saludos hasta Washington, Estados Unidos. Los Estados Unidos. ¿Cómo te quiero, hermano? El escudo para afuera. Adiós. Adiós el escudo. ¡Y ojo, Camilo Gómez! Gracias por unirte a la familia de miembros, Camilo. Un abrazo grande para ti. ¿Cuánto apoyo hoy, ¿Será que pagaron o qué onda? La gente anda muy, muy donadora, Y no solo lo digo por Ramiro, porque ya desde el principio habían apoyado mucho. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¿Haces bailes en TikTok? Me gustaría. Pero es que no bailo bien. Me da un poco de cosita.
Güey, yo vi hace unos meses en Twitter, vi una tipa hablando de bailes en TikTok, man. Una tipa que su bebé recién nacido estaba hospitalizado por problemas de respiración y haciendo un baile la estúpida. O sea, hacía un baile mientras ponía arriba Pabula un cartelito que decía aquí en el hospital sol, porque mi hijo está internado, una gringa, pues. Dios mío, imagínate ponerte a bailar mientras tu hijo recién nacido está hospitalizado por problemas de respiración. Diablo. Las generaciones se han vuelto un poquito tontas con TikTok y los bailes, eso sí hay que decirlo. Eso sí es real. Giancarlito Hernández. Al menos el bebé está bien, por suerte. Giancarlito Hernández. Mi moto actual solo llega a 150 en especificaciones, pero le ha llegado a 160. Ah, mira la vaina, Giancarlo. Pero, Giancarlo. Ah, pues, ¿qué pasa con el cable ahora? Giancarlo, te repito, cuidado con las motos, no corras mucho, por favor. Que esa vaina es un peligro. Cuidadito, cuidadito. Voy a tener que comprar un cable nuevo porque me parece que ya está fallando. No voy a usar teclado. Nel. No más moto, Giancarlo, no más. Bye Gaming, nos vemos, Diego. Que te vaya muy bien, hermano. Que te vaya súper, súper, duper bien. Gaming recomendado mapa de Revelation. Sí, está bueno. A mí me gusta. ¿Carro o moto? Pues si se puede, el carrito, ¿no? El coche. Cochecito. Ezequiel Blandón, gracias por el miembro también, hermano. Ah, bueno. Perdimos ese querido Arnie. Pobre Arnie. Listo, ya tenemos todas las runas de la creación. Bueno, voy a hacer la máscara, ¿verdad, gente? Voy a hacer la máscara y después hacemos las otras dos boss fights. Mi moto no, actual solo estoy haciendo el easter egg, Obi, pero haciendo la máscara de Shadow Man también. Pero la he llegado a 260 cara mendigando, la pelea, mira. Cara mendigando en mi México de oro. Cara en tu México de oro. Gracias, Ezequiel. ¿Has contado cuántos videos tienes? Ahí dice 3800. Bueno, o sea, entre videos y directos, pues. 3800, loco, qué locura, ¡Qué barbaridad! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hacemos? Pasamos de ronda, ¿verdad? Creo que ahorita podemos pasar sin problema alguno. Hasta que sea ronda especial. Y nos aguantamos. User, gracias por las rositas, hermano. Muy amable. Muy amable, señorito. Logré la 50 en Berruk. ¿En quién? Black Ops 3, igual, donde sea, está chido. Buenísima. He visto casi todos los videos. Grande Ezequiel. Yo no sé cómo me aguantan, Es brutal pensar eso, que la gente me aguanta para ver tantos videos míos. Me parece brutal. Ah, mira. No es ronda especial. Solo sale el Panzer Soldat, tío. Para. El Panzer no es necesario. Adiós. Ese no me late. No me late, chocolate. Vamos a avanzar entonces con los Arnoldos mejorados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y me he empezado que te pires. Que te pires. ¿Cómo me aguantas tú? ¡Auch! No es cuestión de aguantar, es disfrutar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mensaje! Te quiero, pa. Ese tipo de cosas te motivan a seguir aquí. Hola, Default. Misión de esta noche, que Jimmy me manda un saludo. ¡Saludo, Fran Álvarez! ¡Saludito para ti! ¿Usted no tenía un récord en Revelation? No, récord mundial no. Pero que llegué a ser como cuarto, quinto lugar, algo así. Es que la foto está por Twitter. En Speedrun de Revelation, pero ese era en el inicio, básicamente. Cuando no había tanta competencia, no había tanto loquito como hoy en día. Los de PC es imposible con teclado y mouse. No puedes competir, ¿Qué opinas de el Call of Duty World at War 2? A ver, chicos, es Call of Duty World at War. No es lo mismo Call of Duty Mundo en Guerra que Call of Duty Segunda Guerra Mundial. Cuidado. No existe World at War 2, es World at War. Y World War 2. Entonces, ¿a cuál te refieres ahí? A World War 2, ¿no? World War 2 es God. Para mí es God. Siempre me ha entretenido. Mira las arañitas. ¡Qué bonitas las arañas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿No te gusta jugar mapas como Berruk en su versión de World War? No es que no me gusta. Es que está muy difícil y no voy a llegar lejos. No voy a poder ni siquiera una 20. Pero, bueno, de vez en cuando hacemos aquí una ronda alta en Shinonuma de World War. ¡Ay! Cuidado que mueres como un bobo. ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Oye, hay gente que sí sufre de aracnofobia, ¿no? Del miedo a las arañas. Y hay un par de videojuegos que me consta que tienen una opción para desactivar eso, que salgan arañas. Imagínate. Así de grave puede ser la aracnofobia. Soy pequeño. Así directo. No, William, soy pequeño, desapareció del canal, güey. Llegó una tipa. Una tipa no, suena despectivo eso. Llegó una chica colombiana y se lo llevó, güey. Lo secuestró. Nunca más supimos de él. Lo último que supimos es que pequeño, viviendo en Panamá, viajó a Colombia para ir a un concierto de The Weeknd con ella. Imagínate. Eso no lo hace cualquiera, Yo no sé ustedes, pero yo no viajaría con alguien que no conozco en persona, que solo conozco por internet, para un concierto a menos que quiera algo. Digo, ¿no? No sé, está raro. Estuvo raro, la verdad. Voy a cenar, bebé, por si no contesto. Dale, Lalisa. Pero no me decías a mí, ¿verdad? A mí no me digas bebé. A mí no me digas así, ¿oíste? ¡Lautaro Marinho! ¿Cómo estuvo tu semana, loco? ¡Te quiero mucho, querido Lautaro! ¡Te quiero! Y Ezequiel, muy bien, la semana, fino. Y Ezequiel Blandón, gracias por otra donación, querido Ezequiel. Gracias, papu. Bueno, no es ronda especial tampoco. Dale, no me la conté, guacho. Dale. Es que me hacen falta los keepers para la máscara. Sí, pequeño desapareció hace mucho, Sam. Lo perdimos. Pobre pequeño, descansa en paz. No, es que igual ya el ambiente estaba muy tenso. Ya esto lo... Ah, mira, ahí está un keeper. El ambiente ya estaba muy tenso, yo lo he contado ya. Ustedes saben que ya no nos llevamos con Estefano porque él se peleó con todo el mundo, ¿no? Y entonces, o sea, pequeño es una persona que tiene un humor muy negro. Pequeño tenía como 15 o 16 años, ¿no? Y ya Estefano tenía 20. Y entonces pequeño decía cosas que molestaban al Estefano porque a él no le gusta que le digan nada y se picaba. Entonces era muy... O sea, era un ambiente ya muy tóxico ese, ¿saben? A Estefano no le gustaba bromear y pequeño lo picaba. Entonces, imagínense cómo era eso, bro. Imagínense cómo era eso, Dios. Y Fracho también lo picaba. Y yo en esa época era el mediador. Yo me quedaba así como que, bueno, sin decirle nada. Porque yo sabía que el Estefano estaba nada de llorar o algo. Entonces yo como que, bueno, mejor me quedo callado yo. Y que pequeño era una ratica pelúa, de verdad. ¿Para cuándo Custom Gaming? Nunca. Nunca. ¿Te puedo doxear? No, Dani. Eres mi vecino. Te quiero, pa. Te quiero mucho. ¡Lautaro Marinho! ¿Cómo que Estefano se peleó con todos con texto? Pues se peleó con todos, bro. Es que yo no sé. Lo que pasa es que hoy en día, si tú le preguntas a él, te va a contar una historia diferente. Pero al menos yo tengo testigos, ¿sabes? Yo tengo de testigo a Reinaldo, a Franchu, a Gavito, hasta a Herbig, todos. Pero cambió demasiado, bro. O sea, entonces tenía una mañita que era algo molesta. Nosotros hablábamos de un tema entre panas, fuera de directo, ¿no? Hablábamos, una vez salió el tema de que él no estudió, ¿no? Y está bien, no pasa nada. Si tú no quieres estudiar, perfecto. Entonces yo le dije que, oye, que no desmeritara tampoco los que estudiamos. Que el título es importante. Entonces, de repente en un directo empieza a hablar. No, es que a mí no me parece que no hace falta estudiar y tal. Y los que piensan así están pendejos. Y yo decía, un momento, pero... Este vato me está llamando pendejo sin decirlo directamente a mi cara, ¿no? Entonces, eso era lo que molestaba, güey. Que en vez de decirlo cuando hablaba con nosotros, en su directo como que se desahogaba. Y se ponía a insultar y ya. Entonces, ¿quién va a querer ser amigo de alguien así? Nadie. ¡Cuidado con la luz! Nadie. Nadie va a querer estar rodeado de una persona que solo te mira como por encima y habla a tus espaldas que eres el peor, güey. Obvio no. ¿Quién va a querer eso? Alguien me sale así difícil de todos los comentarios. Sí, directa muy... No, una vez, mira. Yo subí un corto de de mapas sobrevalorados, ¿no? Entonces yo puse a zombies en Spaceland de Infinity Warfare porque los gringos dicen que es el mejor y a mí no me parecía que era correcto. Al día siguiente en directo dice Estefano, men, es que esos que dicen que zombies en Spaceland está sobrevalorado son unos pendejos. ¿Qué piensan? ¿Qué tienen en la cabeza? Y yo como que... Se me quedó la cara de esta, mira. Mira. Aquí tengo la foto y todo. Se me quedó la cara así. Y esto yo se lo dije después. Yo hablé con él en Discord y me dijo, no, güey, yo no me refería a usted. Mira, así se me quedó la cara. Escuchándolo, así se me quedó la cara. ¡Diego PG! ¡Gracias por el apoyo, Diego! Así se me quedó la cara, güey. Literal, perdón que en TikTok no se ve, pero el burro de Shrek, ya saben, ¿no? Así se me quedó. Okay, bueno, está bien. Y después, o sea, decía, no me refería a ustedes. Ah, ok. Era otro gaming, ¿no? Era otro gaming calvo y con barba. Era otro gaming.
¿Qué tal, Gustavo? ¡Tururú! Hola, Sour. No, ya hoy en día yo me río de eso. Y entonces, por ejemplo, él tiene bloqueado mi nombre en su canal, pero yo no lo tengo bloqueado a él. O sea, pueden escribir, a mí me da igual, yo no voy a bloquear. No estoy tan loco así, ¿saben? ¿Qué tal, David? Era otro día que dijo, sí, otro, era otro gaming, ¿no? Que dijo. Era otro gaming, güey. Era el Gordo Channel, no el Gordis Channel. ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Me puedo ir a dormir ya? Mauricio, no te vayas, Lautaro. El peso argentino está tan devaluado que hacer donaciones no valen nada. No importa. Igual yo agradezco a la gente que dona, ¿eh? No vayan a pensar que es que no, gaming no agradece. No, no, no. El hecho de que dones, aunque sea un centavo, no importa, pero gracias. Muy amable. Muy amable. No, bloqueado mi nombre del Gaming Channel. Estaba bloqueado en el canal de él. ¿Tienes pensado hacer face reveal algún día, guapo? Puede ser, corazón. Puede ser, es muy probable. Sammy, gracias por la rosa. Ojo, dije muy probable, ¿eh? Cuidado. Me vine arriba, creo, ¿eh? Imposible que esté la máscara ya, ¿no? Ah, no está. Ok, pero aguanta, 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 aguanta. No, 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 que hay keepers. Espera. Espera. Un momento. ¡Giancarlito! Fue culpa del Duende Verde. Todo fue culpa de él. Fue todo su culpa. Todo fue su culpa. Y me vas al gym. Al de Pokémon nada más. No, y ni siquiera he ido al de Pokémon ya, imagínate. Un sinvergüenza total. Me he convertido en un sinvergüenza total. Pero recuerden lo que yo les dije, chicos. Me voy a cambiar de casa y seguramente me voy a motivar porque es un nuevo ambiente, una nueva onda, nueva vibra. No, ni yo me la creo, pero bueno. ¡Lautaro Marinio! Gracias por unirte a la familia de miembros. Te quiero mucho, te quiero. ¿Te quiero? Te quiero, papu. Viste, pero es que mira lo que dice David. ¿Cómo se llama el canal para hatearlo? No, no, es que ¿sabes? Yo no mando hate. Yo digo lo que pasa porque después él cuenta una historia que no es lo que es. ¿Saben por qué yo no mando hate a ningún lado? Porque yo he vivido eso. Cuando yo empecé a hacer directo me mandaban hate. Pero me mandaban hate canales grandísimos. Y aquí sigo, cuidado. Me mandaban hate canales de 100.000 suscriptores y yo tenía 10.000. Y aquí sigo, Aquí sigo, cuidado, Fue culpa del Duende Verde. Tengo fuerte la espalda para aguantar. Hola, Carlitos Benjamín. Bienvenido. Un día que el gaming muestre su cara, regresaré a la chaqueta. No, no. No, no, no. ¿Gaming quiere ser mi papá? Sí, peace. ¡Giancarlito! En la moto no tengo cuidado, que tengan cuidado. ¡Hala, Giancarlo! ¡Hala, hala! Giancarlito, te nos vas a cuidar, ¿ok? Te nos vas a cuidar, ya te dijimos. Si no, te vamos a cachetear. En la moto no tengo cuidado, que tengan cuidadosos los demás. Vamos. A que el peligro todo soy yo, pa' corazón rojo, corazón rojo. Sin Kai le crea al random que quiere generar polémica. Claro, exacto, man. O sea, es que a mí siempre me parece. Lo que pasa es que, por ejemplo, la comunidad de zombies hoy en día es muy diferente, ¿no? Porque desde que salió TikTok hay mucha gente que hace directos. Pero en esa época, la comunidad de zombies era como una especie de séquito, como un grupo, ¿no? No digo que todos fueran amigos, pero al menos se conocían. Y entonces yo llegué en mi onda. A mí no me interesaba nada. O sea, yo solamente quería hacer directos y disfrutar porque me gusta el juego. Y eso creo que les molestó a algunos, sí lo noté. De que como yo no me uní a ellos, dijeron, no te vas a unir a nosotros. Ah, ya vas a ver. O sea, eso no puede ser, güey, ¿por qué? Eso es como que yo hoy en día intento reclutar a Somber y si no quieren los voy a atacar. ¿Por qué, güey? Cada quien que haga su camino y ya, no manches. Eso era muy raro, güey. Muy raro. ¿Cómo se activa Nvidia? Ni idea, pa. O sea, sí, como un tipo mafia, pero no mataban a nadie. Pero era así, güey, de que te escribían y si tú decías, no, es que tranquilo, bro, yo estoy en mi onda, ¿no? Yo quiero jugar nada más, yo no quiero colaborar porque estoy en mi onda. Y entonces te miraban, con que sí, ya vas a ver. ¿Y por qué? ¿Por qué, güey? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué onda? Y ustedes saben que una de las cosas que yo siempre he hecho, sobre todo antes, porque ya no he jugado casi con suscriptores, pero todas las personas que están aquí en el canal con las que juego a veces en directo es porque los he conocido de suscriptores. Siempre. O sea, yo no tengo amigos de la vida real ni nada, sino que los que he conocido aquí, pues ya, si nos caemos bien, pues ¿por qué no? Los sigo invitando y listo. Me parece chido eso, güey. Ándale, Doom. Me parece chido. Y así he conocido grandes personas. Herbig es uno de esos, claro. Ceci, el debut de Herbig fue en un directo de los primeros que hice jugando Custom Zombie. Y Herbig no sabía usar las Ragnaroks. O sea, el debut de Herbig fue complicado, ¿eh?
fue complicado. Y míralo, aquí está. Gabito igual, Toxic, el extinto Pony, Franchu era moderador y después se puso a jugar conmigo. O sea, muchas historias así. Todos tienen su inicio, ¿no? Mauricio, bueno, sí, Mauricio también. ¿Con Mobile o Warzone Mobile? No he jugado Warzone todavía para poder sacar una conclusión. Oye, yo creo que ya la máscara debería estar lista, güey. ¿Qué me falta? Sí, a ver, voy a revisar. Yo creo que ya está lista la máscara. Ya, porque lo último que me faltaba eran furias, ¿no? Claro, gané amigos, exactamente. Exactamente. Igual en cuando jugaba en Play 3, de ahí salió TZ, Marisol, que todavía Marisol hasta a veces la hosteo en Twitch, ya saben, ¿no? O sea, sigo teniendo contacto con ella, pues. Brian, Caseta Brian. Mucha gente insana que hemos conocido. Y todos así porque se unieron. ¡Mira! ¡Ya la tenemos! ¡Papu! ¡Papu, papu! Gente, quiero probar una cosa, ¿ok? Solo para guapos. Ya va, déjenme grabar por si acaso sirve. Esperen. Solo para guapos. No sirve, güey. Creo que no sirve, ¿eh? Me han mentido. Yo quería usar la máscara de Shaman para probar algo, pero creo que no sirve. O sí sirve. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia pute! Gente, creo que sí sirve. ¡Giancarlito! Con 100k no colaboraron con el gaming y yo con 0 ya jugué con él. Soy un crack, te quiero, Giancarlo. No, pero es que yo tampoco quería colaborar. Yo tampoco buscaba eso, pues. O sea, yo nunca, te lo juro, yo nunca he pensado en YouTube. No, quiero colaborar ya. No, al contrario. Y entonces eso creo que es lo que me perjudicaba. Que pensaban, ah, porque no quieres jugar conmigo, me odia. No, güey, nada más no quería jugar con nadie ya. O sea, estaba en mi pedo y listo. Al final, ¿qué somos? Somos gamers. Vamos a nuestra bola ya. ¿Qué tal, Speed Cola? A ver, probemos otra vez. No me quedó claro. Huh. Oh, wey, miren lo que aguanta el escudo. Miren lo que aguanta el escudo. ¿Qué pedo? Oh my god. Oh my god. Sí sirve, wey. Lo quería probar porque lo vi hace unos días de un gringo. Mira lo que aguanta el escudo cuando tienes la máscara de Shadow Man. Wow. ¡Brutal! Eso sí, el golpe del Marwa sí lo rompe de una, ¿eh? ¡Lautaro! ¿Se puede vivir de YouTube? Aguanta. ¿Se puede vivir de YouTube y de Twitch? Bueno, Lautaro, de Twitch... Yo no diría que vivo de Twitch porque normalmente es algo como secundario. Pero YouTube sí se puede. O sea, yo pago la renta, me compro mis cosas, me compro la comida de YouTube. Lo que pasa es que... A ver, también tienes que llegar a cierto punto donde ya puedes llamarlo un trabajo. No es que desde el principio vas a poder, no. Y bueno, con 100k no colaboraron con el gaming. Y con yo el gaming. Con 0 ya jugué con el A. Soy un crack, corazón. Eres rojo, un crack, corazón, Giancarlo. Eres un crack. Pero, o sea, yo creo que al menos lo que tú puedes hacer es ponerle empeño a las plataformas que quieras. Y ya que el tiempo lo diga si se puede o no. Ahora, lo que yo sí te digo, al menos de mi experiencia de TikTok, no se puede vivir, ¿eh? Tendrías que tener demasiados espectadores. Uf, una locura. De TikTok, no, porque lo de las rositas eso sí no da casi. Pero es que, o sea, yo tampoco tengo la mentalidad de que yo hago directo solo por ganar dinero, no. Sí, de hecho cuando empecé, yo estuve como 2 años haciendo directo sin ganar nada. Yo nunca tuve donaciones de PayPal, nada de eso. Yo empecé, cuando pusieron lo de Super Chat fue que YouTube activó eso. Eres el mejor gaming, por fin pude apoyar al canal. Te quiero, Camilito, te quiero mucho. Te quiero. Jimmy, no es por incomodarte, pero siento que no pertenezco acá. Bueno, tranquilo, Fran. Pero también si te quedas en el lugar, pues puedes aprender de los temas que hablamos, ¿no? También. De TikTok tendrías que ser del país que permite cobrar los videos. ¿Y qué país es ese, Doom? ¿Solo Gringolandia o qué? No vi los códigos. Wey, no vi los códigos. No vi los códigos. Ya, espérame. Espérame, no mames. No se rían. Voy a ver la repetición. Es que no se ve. A ver, Caliducci. Ya
Ya va. Calma. Estoy viendo el código, ¿eh? No quiero tener que repetir esto. Esperen. Ok, el primero sería... Uno. Ah, ya lo vi el primero, uno. Ahí, ¿el segundo cuál es? Uno, ¿cuál más? 3 días para cambiar el papel, 3 días. Ok, bolitas creo que es 2. Ya sé cuál es. No, la neta no sé cuál es, güey. No sé cuál es la neta, vamos a probar suerte. O sea, yo creo que este es el segundo, pero después no tengo idea. 162 dice. A ver si es bolitas. Buenas noches, King Eric. Por favor. Dime que sí, lo voy a pegar. ¿Te gusta el pollito KFC? No, pa. No mames, sí lo hice. Increíble. A ver. Ahora déjame regresarle al directo. A ver, el otro de una. ¿Cuál fue el último que vimos? A ver. Más fácil, ¿no? Ah, ok. Sí lo hice ya. No mames, qué pitudo, güey. Increíble, soy un detective. El gaming detective, güey. Bueno, me salvé del papelón, ¿eh? Me salvé de la vergüenza. También te digo, no puedo perder con la máscara que traigo. Imposible que pierda. Vamos. Maquiavélico, bienvenido, carnalito, Brody Papu. No sé si no tenían que apuntar nada. Eso sobre todo para reto del Pacapunch. Ahí sí me tienen que apoyar todo el tiempo, ¿eh? No entendí nada. Es que tenía que ver estos símbolos, los que dice runas de creación, en el libro ese que activé, pero no estaba pendiente y valió. Y lo vi de reojo nada más. Es que esto sí es muy somber, ¿eh? Momento somber. ¿Listo? Te quiero, Reality. Te quiero mucho. Buenas noches a Eteis. Hola, Nightbot. Bienvenido. ¿Cómo está? Fa, hola, Arthur. Saludos. Saludos para ti. Ayuda con ese mapa, lo acabo de comprar. York, quiero hacer una guía actualizada del easter egg, porque yo tengo una pero viejísima. Voy a hacer una nueva y espero que te sirva, ¿eh? Y sobre todo voy a poner cómo conseguir ahí la máscara de Shadowman, que creo que ya con esta imposible que uno pierda, ¿eh? No hay forma. La universidad me está pidiendo dormir. Suele pasar, Nightbot, suele ya pasar. Ya en dos semanas llegas la PC y yo me voy para Ohio 2 días antes. Cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Giancarlo, pero ay, ¿cómo la vas a conseguir? ¿Te la van a mandar o algo? La PC Gamer, tanto que has esperado, pa. Te quiero, Giancarlo, gracias por esa donación. La donación. ¿Para cuándo la guía actualizada de Blood? Bueno, cuidado, cuidado. Gracias al consejo que me diste tú, Nightbot, puedo hacer esa guía también, ¿eh? Con algunos truquillos por allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La cosa es, ¿hay demanda por una guía actualizada de Blood of the Dead? ¿Hay demanda de eso? Axel, un saludo para ti. Echa para allá. Vamos. Abre la boquita. Toma. Perrito malvado. ¿Para cuándo Moon? No. No quiero, papu. Giancarlito, solo hasta que regresen unos 3 meses. No puede ser. Urge guía al Titanic. Del Titanic, bro. Uf. Esa tarea compleja, ¿eh? Es que me da un poco de miedo del Titanic porque ahí sí me puedo hacer como media hora. Ahí sí lo tengo que hacer de otra manera. Mejor editando porque así como lo estaba haciendo, como la de Origins, me puedo hacer media hora, ven. Gracias a ti, Gaming, pude completar el easter egg de Origins en solo por primera vez. No sabes lo bonito que se siente eso, hermano. Te quiero. Qué buena, ¿eh? Cuidado con la luz. Me alegra mucho, hermano. Te lo merecías, Henry. Solo hasta que regrese Henry, en unos 3 meses, cara llorando fuerte, cara llorando Henry, fuerte. Henry. Ven para acá. Gaming se vuelve pobre sin Giancarlo. No seas malo, por favor. No, la verdad, el apoyo de Giancarlo y Ramiro en, ya llevan un mes, ¿no? Con ese apoyo impresionante, ese apoyo loco. O sea, Giancarlo ya llevaba más tiempo apoyando, pero de esa manera así tan impresionante. ¡No! ¿Y el chicle? Ah, no, es que no hace falta chicle. Voy a tratar de hacer las peleas sin chicle, ¿no? Porque ya con la máscara, qué grosería, ¿no? Digo, debería darte vergüenza, Gaming. Debería darte pena. ¡Lautaro Marinho! Está para un Deraisen con suscriptores.
Bueno, de la dicen con sus, pero yo hago todos los arcos. Yo hago todos los arcos. Está bien. Listo, te quiero, Lautaro. Te quiero mucho, hermano. ¿Estarás en Life en la morada? Clarín es mi valedor. ¿Tienes novia gaming? No, pis. Estoy solterito. Vamos, vamos, vamos. Última etapa. La de fuego. Esto sí es un canal. ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué lo dice, pues? Te quiero mucho. Te quiero mucho. Easter egg más difícil. Yo creo que los de ExoZombies son los más peludos junto con los de World War 2. Y después, no sé, loco. Después podría ser quizás alguno de Infinite. Sobre todo por las boss fights, ¿no? Pero es que World War 2 y ExoZombies no tienen discusión. Esa vaina está horrible. Esa vaina está demasiado peluda. Quizás Black Ops 4 también algunos. Titanic podría ser de los más difíciles, ¿no? Titanic no es para todo el mundo. Dígame si la bazooka, qué miedo. ¡Giancarlo! Yo con la ilusión de streamear, está muy F la cosa. Bueno, Giancarlo, sí, eso es verdad, bro. Bueno, pero lo importante es que ya al menos vas a tener tu PC, aunque tengas que esperar, bro, pero ya la tendrás, ¿no? Eso sí, estaría bueno que la puedas probar, A ver qué tal va. ¿Listo? Vamos. Como hay una buena... Como no hay una buena guía para Titán, igual puedes aprovechar eso, papu. Habrá que darle, habrá que darle. No, y yo siento que... Por ejemplo, güey, el paso de los relojes. Hay un gringo. Yo vi muchas guías con el paso de los relojes del Titanic. Y todas lo explicaban muy raro, men. Y luego vi un gringo que se llamaba Glitch. Y ese vato lo explica de una manera tan fácil que es como siempre lo hago y ya. Los otros decían, no, es que tienes que ver la hora y corta. Y yo, ¿qué? No mames, ¿eso qué pido? Suena bien complejo. Suena bien complejo eso, Dios. ¿A poco chi? ¡Sí! ¡Sí, pis! Vamos, primera. Bien hecho. ¿Alguien del chat tiene World War? Me imagino que al menos una personita debería. Una personita al menos. Y me pasó lo mismo, gracias a ti pude hacer el easter egg de Transit. Ah, bueno, lo que pasa es que el video este que yo subí del easter egg de Transit de los dos lados, por alguna razón la gente lo tomó como tutorial, bro. Hasta Gref lo vio. Digref, brutal. Pero yo cuando lo subí, o sea, yo expliqué los pasos, sí, pero no esperaba que la gente le sirviera como tutorial. Me pareció increíble eso. Increíble, increíble. ¿A poco brillan como nosotros? Te quiero. Te quiero, te quiero. ¿Por qué dicen bienvenido a Destroyer? ¿Qué pasó con Destroyer? ¿Quién es Destroyer? ¿Quién es Destroyer? Vámonos para acá. Ah, bienvenido Destroyer, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gaming es tan bueno que saca tutoriales sin querer. Sí, sin querer, ¿no? Sin querer. Ah, pero Giancarlo es amigo tuyo, Destroyer, ¿o cómo? Es tu papu. Es tu papu. ¿Puedes hablarnos de Blur of the Dead, de lo que te gusta y de lo que no? Lo que no me gusta es el escudo espectral, que es obligatorio todo el easter egg. Eso me parece lo peor del mapa. Pero el resto no está tan mal, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! Bendita sea la máscara de Shadowman, ¿eh? Bendita sea, pa. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vámonos! ¡Giancarlito! No, dice... ¡Ah, es nuevo Destroyer! ¡Bienvenido a la comunidad, Destroyer! ¡Bienvenido, hermano! Te quiero mucho. Mira, que siga llegando gente nueva en 2024 a zombies me parece sorprendente. Te quiero mucho, hermano. Brutal. La comunidad de zombies somos como vampiros, ¿no? Escondidos. Pero aquí seguimos. El escudo como concepto me encanta. Claro, pero es que a mí lo de cargarlo a cada rato para los pasos me pone muy mal. Muy, muy, muy mal. Coño, ya va, te puedes esperar. Apoticonazo para protegerme. ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Ay! ¡Listo! ¡Ya está, boludo! Oye, las Ragnarok las dejé plantadas en la boss fight. ¡Edwin Rivas! ¡Gaming y la novia! ¡Saludos a mi a tu bella Guatea! ¡Saludos hasta Guatemala! ¿Qué novia, pa? No me presiones con la novia, no me presiones. Poco a poco, corazón. Que estoy esperando a la indicada, ¿no? Eso es lo que dicen los que están solteros. Estoy esperando a la indicada, no ha llegado. No ha llegado todavía. Ah, ¿y la munición para cuándo? Porque ya me gasté la gratis. Voy a hacer una gaming. Vamos ahora para Verruk. Y ya después sería el barril. El querido barril. ¿Y la repartidora? Nunca. ¿Qué más falta? Pues ya ahorita estamos terminando el acceso para la pelea final. Se viene. Pero me gustaría tener munición, loco. No
me siento tan protegido ahorita. Vamos a hacer la pelea disparando con la Dingo, no con la Dead Machine. Bien. ¡Giancarlito! Deja de esperar, yo soy la indicada. Gracias, pa. No. Contexto de la repartidora. Destroyer. No, no sea mala, Ceci. A ver, hace años Ceci hubo una repartidora que dije que estaba guapa y la gente se volvió loca. Y ahora me la recuerdan todos los días. Esa es la historia, más nada, eso es todo. La mencioné dos veces. Y ellos se quedaron traumatizados con eso. Usa chicles, ¿no? Bueno, no quería, pero si ustedes insisten, si ustedes lo dicen, pues vamos a tener que sacar el Maxamo. Pero que conste que yo no quería hacerlo. A ver. Es que la historia de la repartidora fue como 2021 o 22, Naibot. No es tan vieja, pero... O sea, digo, solo lo mencioné dos veces. Gaming y la novia. Saludos desde mi bella Guate, corazón la novia. Rojo, demonio, León japonés. Ah, bueno, también saben que nos falta, gente, mejorar los Arnis. Little Arnis. Fuck. No. Boy. Cuidado. ¡Cuidado! Ahí está. Raindrops. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a mejorarlos. Tres veces mencionada ya es obsesión. Ya me va bien en el amor. Te quiero, rata. Te quiero. Me alegra mucho por ti. Deja de esperar. Creo que les vaya muy bien. Indiancada, corazón rojo. Listo. Y sí te vi, Sí te vi, pesado. Fuera. Ouch. Ouch. Listo, gente, listos para la pelea. Y Ming es tan pro que él no hace las guías lo buscan a él. Sí, exacto, tiene sentido lo que dijiste. Hola, Yasmani, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Dale, 3, 2, 1. Let's go. Entonces, a mejorar. Ouch, qué mal que la tiré, Dios. ¡Y! Calma. Por favor. Solo pido respeto. Tíralo. Ya, entró. Muy bien. ¿Se mejora? Sí, señor. Bueno, gente, estamos más que preparados para la pelea. Adiós. Arnis mejorados, máscara de Shadowman. Increíble. Super soldados. Listo. ¿Cómo está el más pechocho? ¡Uy! Yo preferiría tener una comunidad que me ame. Vladimir, pero Vladimir viene muy hater, Muy hater, Primero dice que me plantó donación, ahora que la comunidad no me quiere ni nada. Viene muy hater, ¿Qué trae Vladimir, güey? ¿Qué traes, pesado? ¿Qué trae ese bro, Dios? Hola, México, bienvenido. Y me va a traer el Keeper también. Quiero toda la ayuda posible. Vente, amigo Keeper. Vamos. Para mejorar los Arnis tienes que matar a 150 zombies y después los lanzas ahí en esa iglesia y ya. Eso es todo. ¿Por qué eres tan lindo, güey? ¿Por qué me quieren ligar o qué, güey? Echen para atrás. ¡Respeten! ¡Respeten! ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, a la primera no lo voy a atrapar nunca jamás. Vamos a ser honestos. No va a servir. Es que yo creo que el daño se acumula en esta pelea, ¿no? Con Shadowman. La primera vez cuesta más atraparlo, pero ya después, si le pegas bien, sí se puede, fácil. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Es el guardia! Espera. Come on, motherfucker. ¡Motherfucker, dude! ¡Dale! Chicos, Totero. ¿A quién más le tiembla el dedo durante este paso? Pregunta seria, güey. ¡Mira, ya lo hice a la primera! ¡Gaming, ¿qué hablas? Deja tus teorías locas, GG. ¡Qué fácil! ¡Qué mantequilla, gente! De verdad, esta pelea, Dios mío, qué fácil. ¡Qué decepción que Shadowman no ataca! ¡Completado el easter egg a la primera! ¡Revienten ese botón de likes! ¡Activen la campanita para que les notifique! Corazón rojo, padrino, te quiero, querido Giancarlo, te quiero, pa. Marisol, bienvenida, no te había visto. Ya lo hicimos, y gané. Brutal.
Sofía. ¿Eso es todo? Eso es todo. Showman, la verdad, que no se la rifa. No es inteligente durante esta pelea, ¿no? Su estrategia es la misma que en Shadows of Evil. ¡GG, papus! ¡GG! Esta yo creo que es la gran decepción de Zombies. Que Showman nunca se enfrentó de verdad cuerpo a cuerpo con nosotros, no sé. ¡Giancarlito! ¡Adiós, Toronto! ¡Los quiero, mis amores! ¡Giancarlito, te quiero! Gente, aquí les dejo mi canal de Twitch para que me acompañen. Porque vamos a seguir en directo, pero en la morada. Amigos de TikTok, aquí se los dejo, ¿eh? Twitch. Me llamo el Gaming Channel, igual. El mismito nombre, el Gaming Channel. Ahí los espero, papus. Que sepan que son los mejores. Gracias por el apoyo brutal. Brutal de hoy. Que bueno, o sea, fue increíble. Ya sabemos. Increíble, increíble. De verdad, los quiero mucho, increíble. No sé por qué apoyan tanto, pero se les agradece demasiado. Y son los mejores, que lo sepan. Nos vemos ahorita en Twitch. En este viernes que no ha terminado. Te quiero, Ceci, Miquelín. Nos vemos ahorita, ¡Adiós! ¡Cuídense! Saludos para Lionel, para York, para Speed Cola, para Giancarlito, Emilio, Diego, Zam, Sebastián, David, Yasmani, Dubán, Luquita, Raudi, Josué, Twin Cities, David Lugo. Estoy aprovechando de saludar a todos los que no pude durante el directo, ¿ok? Gracias por alegrar mi infancia. ¡Hala! ¡Qué bonito! Luis Iván, el pesado de Vladimir, Diego, Ángeles Quevedo, José Miguel, Jesús Cedeño. Los veo ahorita en Twitch. Adiós, Ruiz Tobar. Chao, bebé. Bebé, dice. Bye. Chao, los veo ahorita. Adiós.